¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Directo a Ti. Aquí estamos puntualmente. Hoy es lunes. Hoy es lunes 26 de febrero. Madre mía, cómo avanzan los días, las horas, los minutos, los meses, los años. Y es que el comentario generalizado es cuando hablamos de que el tiempo pasa muy rápido. Bueno, yo siempre digo que el tiempo no pasa rápido. Los que pasamos rápido somos nosotros. El tiempo al final es el mismo. Y la gente ya de cierta edad y con experiencia suelen decir, hay que ver cómo pasa el tiempo y nosotros nos vamos. Pues sí, ley de vida. Pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a pensar en que hoy es lunes y que tenemos que poner, como se suele decir, al mal tiempo buena cara. Ha llovido toda la madrugada. Bienvenida la lluvia. Y ahora llegarán las quejas. Hay que ver que no para de llover, que no puedo salir, que estoy mojado. Bueno, es que al final, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Yo soy de la opinión que llover tiene que llover, evidentemente. Pero que empiece a llover, por ejemplo, esto es a colación de lo que dice el refrán, de que nunca llueve a gusto de todos. Yo digo que podría empezar a llover, por ejemplo, a las 10 de la noche es una hora prudente que ya estemos todos en casa. Que empiece a llover a las 10 de la noche, u 11 a lo sumo, y que se lleve toda la madrugada lloviendo. Ya luego, a partir de las 8 de la mañana, pues claro, ya los nenes se tienen que levantar para el colegio, tenemos que hacer nuestra vida, ir a trabajar, salir a hacer la compra, total, que la lluvia pues dé una tregua para que podamos hacer vida normal. David, ¿tú cómo me ves? ¿Estoy guapo? ¿Estoy guapo? Sí, gracias. Seguro que no más que tú. Como siempre les digo, hoy vamos a tener 3 horas, como siempre, de programa. O sea que comenzamos ahora y les acompañamos en directo hasta la 1 del mediodía. Y estamos con ustedes de lunes a viernes. A ver, enhorabuena y felicidades a todas las personas que han cogido este larguísimo puente. O sea que se han marchado a descanso hoy y ya no vuelven hasta el jueves. Madre mía, qué alegría más grande. Pero yo, venir a trabajar me da vida. Estar con ustedes, como se suele decir, lo flipo en colores. Y además, tengo que adelantarles que hoy nos acompaña en directo a ti una joven de Jerez de la Frontera perteneciente a una familia de las más reconocidas dentro del mundo flamenco en Jerez de la Frontera, la familia de los Monos. Hoy, Juana del Mono nos presenta su primer trabajo discográfico en directo aquí, en este espacio de televisión. Eso y muchísimos temas más importantes e interesantes para todos ustedes. Así que les invito a que se queden con nosotros porque, como les digo, hasta la 1 del mediodía les vamos a acompañar aquí, en directo a ti. Pues ya lo saben todos ustedes, 3 horas de televisión que comenzamos en estos momentos y además poniendo a este día que está regularcillo, pues una sonrisa, ¿eh? Hay que poner una sonrisa, hay que amanecer siempre con positividad y así la vida pues va a ser mucho más fácil. Vamos a comenzar el programa de hoy ofreciéndoles precisamente unas imágenes sobre la inauguración de la 28ª edición del Festival de Jerez en el Teatro Villa Marta. Festival de Jerez, que ya saben todos ustedes, se va a celebrar del 23 de febrero al 9 de marzo. Esta es, como yo siempre digo, y me encanta reiterarme en ello, una ventana abierta al mundo entero en torno al flamenco, al cante, al toque y al baile. We'll be right back.
Pues ahí veíamos estas imágenes, como les decía anteriormente, pertenecientes a la inauguración de la 28ª edición del Festival aquí de Jerez, que, como saben, se celebra desde el pasado 23 de febrero y hasta el próximo 9 de marzo. Más actividades y citas importantes que se han desarrollado en Jerez de la Frontera. Bueno, pues precisamente nuestra ciudad ha celebrado una nueva cita el pasado 24 de febrero, con la quinta edición del Carnaval Feminista, impulsado por Ganemos Jerez, y que organiza conjuntamente con la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Y además, la colaboración de la librería La Luna Nueva y también Va Tu Puerto. En respuesta a la llamada, por tantas las que cayeron y por tantas las que callan y por las que caen de nuevo. En respuesta al pisoteo y al mirar para otro lado del que se hace sordo, ciego y al que al gato se ha entregado. Compañera, no nos dejemos pisotear. Basta ya de compañeras que caen. Basta ya de hipocresía, de boca cerrada. Nacemos libres y permanecemos iguales en derecho. Basta ya de preguntarse quién le pone el cascabel al gato. Dámoselo hoy. ¿Quién le pone el cascabel? Si hay unidad en la lucha, no hay un gato que nos pueda. El miedo para el mediocre, que allí hay valor de sobra. Para gritarle a quien sea que va llegando su hora. Por tantas las que callan y por las que caen de nuevo. Pues por otro lado, la profesora de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, María Jesús Ruiz, ha presentado el libro Cuolantrillo llama a la puerta, catálogo y poética del romancero infantil. Esta presentación se celebró muy cerquita de nosotros, concretamente en la Fundación Caballero Bonal. Y este libro está dedicado a la memoria de Pedro Cerrillo, que fue efectivamente quien nos unió, y a la memoria también de Ana Pellegrín, que era amiga de Pedro Cerrillo, y fue Ana Pellegrín la que me llevó a la convocatoria de Cuenca, la primera convocatoria de las Jornadas de Literatura Oral de Pedro Cerrillo, cuando, como dice César, era él muy jovencito, más joven todavía de lo que es, y empezaba en la investigación de la tradición oral. Y está dedicado también a nuestra maestra, madre mexicana, Teresa Miaja. Teresa Miaja, ya la hemos saludado, pero quiero hacer una mención especial para ella. Es una de las grandes investigadoras de la literatura de tradición oral. Vive en México, y quiero recordar eso hoy, porque es 22 de febrero y mañana es 23 de febrero, y sé que a ella le gustará. Teresa es nieta del general Miaja, que fue el que defendió Madrid en el 36 frente a las tropas franquistas.
Tuvieron que salir, el general Miaja salió con su familia, con su hijo, entonces adolescente, y con su mujer se fueron a México y allí estuvieron el resto de su vida. Entonces, para Teresa y para los hijos de los exiliados, de los que se tuvieron que ir, España, la tradición oral española, que en esos momentos, en los años 30, estaba siendo recuperada de una manera importante, intensa, rigurosa, pues es su alma de alguna manera, ¿no? Y por eso este libro y porque ella nos ayuda y nos alienta continuamente, por eso el libro está dedicado a ella. Así que un recuerdo y un mal de ojo, como me decía, para el 23F, ¿no? Para el día de mañana. Que nos acordemos todos los 23F que en las cunetas no solamente hay cadáveres de personas utópicas y de personas inocentes, sino que también se quedaron muchas canciones de la tradición oral se quedaron en esas cunetas enterradas, ¿no? Y los que nos dedicamos a la tradición oral lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? La recuperación, el cuidado y la investigación sobre la tradición oral, ¿no? Esto tiene mucho de memoria histórica y de memoria cultural. Para todos nosotros estamos atravesados, ¿no?, por esa idea política en el buen sentido de la palabra, ¿no?, social de recuperación de la memoria. Dicho esto, la pregunta era, ¿por qué un romancero infantil? Vale, bueno, pues este romancero ya ha dicho que me ha llevado más de 30 años hacerlo. Ha sido un proyecto que me ha pertenecido durante 30 y tantos años y ya no me pertenece, afortunadamente, ya está en un libro y ya está a disposición de todo el mundo para que todo el mundo lo pueda continuar. Parece que por mi edad y por todos los años que llevo dedicándome a esto, este trabajo sería una culminación. Yo no lo veo así, yo lo veo como un punto de partida. Yo tengo archivos, tengo anotaciones de lo que iba a ser este libro del año 89, de 1989. En ese año presenté mi tesis de licenciatura sobre el romancero tradicional de Jerez, que muchos conocéis, ¿no?, que fue premio de la Caja de Ahorros de Jerez del 90. Y yo quería hacer la tesis, entonces hacía tesis de licenciatura y luego tesis doctoral, yo quería hacer la tesis de romancero infantil. Y no me dejaron. Esa es la gran razón. Y a mí no me prohíbe nadie nada. A la larga no. Entonces, no me dejaron. Porque por razones muy feas y muy mezquinas, porque la universidad, como en todos sitios no, pero como la universidad favorece mucho la jerarquía, los intereses mezquinos, los intereses espurios, ¿verdad, Lourdes? Lourdes hace así con la cabeza. Entonces, pues me obligaron a hacer la tesis de otra cosa, con la que aprendí mucho y tal y cual. Pero esto se quedó en mi corazón y en ese tiempo conocí a Ana Pellegrín, que es la gran maestra, ¿no?, de la tradición oral infantil. No pude trabajar mucho durante muchos años con Ana Pellegrín porque tampoco me dejaron, pero en los 5 o 6 últimos años de vida de Ana Pellegrín, que murió muy joven, estuve colaborando con ella muy, muy estrechamente, ¿no? Y una de sus... teníamos muchos proyectos juntas. Y uno de los proyectos era hacer este romancero. Ella quería hacer, yo tendría que haber, en el proyecto que teníamos, yo tenía que haber hecho algo como lo que ahora está en el libro, ¿no? Y ella quería hacer la parte del catálogo bibliográfico del romancero infantil, que está sin hacer, y que es un trabajo que ella tenía muy, muy avanzado, y del que sabía mucho, ya sabes que Ana, ¿no?, cómo dominaba el tema. Bueno, pues la cultura y dentro de la cultura la literatura, ya saben todos ustedes que tiene su espacio también en Directo a Ti. Hemos estado durante 2 semanas hablando del gran conciertazo, la gran fiesta
que Antonio Carmona llevó a cabo en Jerez de la Frontera, celebró el pasado sábado. Bueno, con una cantidad de invitados increíble, todos jerezanos, y además se unió a esta fiesta el grupo Mucho Gitano, que estuvieron con nosotros aquí y tuvieron la oportunidad en directo precisamente de hablar con Antonio vía videollamada. Recuerden que ese concierto se llevó a cabo en las bodegas Parra Guerrero, en la Plaza del Cubo, exactamente. Que ustedes no tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto, no pasa absolutamente nada, porque nosotros les vamos a dejar con parte precisamente de esta cita musical. Líneas en el mar, que profundizando va, acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca. Última, esto es la primera, ya te hemos ocupado.
como les decía anteriormente, conciertazo de Antonio Carmona en Jerez de la Frontera. Y ahí veíamos en estas imágenes la participación del grupo jerezano Mucho Gitano en este tema ya emblemático, tanto de Ketama, por un lado, como de Antonio Carmona, por otro. Se dejaba llevar. Así que enhorabuena por otro éxito más añadido a la carrera musical de Antonio Carmona. Y evidentemente, un éxito más, y que además ellos no se esperaban, de tanto José Alete por un lado como Fernando por otro, y Curro, los Muchos Gitanos, aquí en Jerez de la Frontera. Bueno, pues cambiamos de asunto, continuamos adelante en directo a ti. Recuerden que les acompañamos precisamente en directo hasta el filo de la 1 del mediodía, de 10 a 1, de lunes a viernes. El miércoles no estamos aquí, ni nuestro próximo invitado tampoco, que ahora lo voy a presentar. Suerte que tiene. Pero bueno, ahora nos va a explicar por qué no va a estar el miércoles aquí, ni el lunes está trabajando, ni mañana martes. ¡Qué puentazo! ¡Qué maravilla! Jaime Gutiérrez Casado, buenos días. Buenos días, Robé. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Secretario de la Hermandad de Santa Marta. Efectivamente. Oye, qué puentazo te has pillado, ¿no? Sí. Lunes, martes, miércoles, ya el jueves a currar. El jueves sí. Vuelve a ver los niños, a la carga. Claro, es que tú trabajas en un centro educativo. Ahí está, sí. Normalmente cuando la gente que trabaja en los colegios estaréis hartos de escuchar eso de ¡qué suerte tenéis! Todas las vacaciones las tenéis para vosotros. Lo que no se plantean es la lucha diaria de la gente que trabaja ahí en los centros educativos. Tú lo has dicho, aguantar todos los días a los niños, con mucho gusto, porque es nuestra vocación. Claro, es lo que te iba a decir, esto es una profesión vocacional, ¿no? Ahí efectivamente, pero bueno, tienes también que torear con muchos de los niños, chavales, y bueno, la verdad que es un gusto, pero a veces que termino un poco cansado. Necesito un respiro. De vez en cuando hay que descansar del estrés. Y por cierto, Jaime, vamos a hablar de la Hermandad de Santa Marta y de todas las actividades o actividad que estáis moviendo cara a los próximos días, al margen de tú y tu hermana, como dos jóvenes emprendedores de la ciudad, que precisamente habéis emprendido en una empresa, que ahora vamos a explicar de qué se trata. Lo que sí tengo que decir es el nombre de la empresa, que es Subtum Praesidium. Subtum Praesidium, efectivamente. Eso es, ahora hablaremos de ella. ¿Tú cuánto tiempo ya en la Hermandad de Santa Marta, Jaime? Pues yo voy a unos cuantos. Pero hay vídeos míos, cuando chico, que tiene que estar aquí en Onda Jerez, de cuando mi padre sacaba a la Virgen. Hace ya, o sea, tú de toda la vida en la Hermandad de Santa Marta. Sí, vamos, me conoces más desde pequeño. ¿Tú mueres con la Hermandad de Santa Marta? Yo sí. Yo sí muero. Y sobre todo con patrocinio. Es que te lo iba a preguntar ahora porque lo hemos estado hablando anteriormente. Lo hemos estado hablando. Porque ahora está en plena restauración. Está penas y lágrimas. Penas y lágrimas. Eso es. Pero tú, Jaime, patrocinio. Yo es verdad que soy de la hermandad y lo que se le trata a uno, se le trata a la otra igual, porque en fin de cuentas son la misma. Pero es verdad que siempre hay, todo el mundo tiene una de las imágenes que es la que vincula más el vínculo de esa imagen de la Virgen, en este caso, pues con Dios, ¿no? Y a mí pues desde chico... Quizás por la fisonomía, ¿no? Sí, desde chico a mí siempre me ha traído la imagen de la Virgen del patrocinio. Ya desde entonces, pues, es una cosa que te cautiva, porque, por ejemplo, hay mucha gente de Santa Marta. Pues yo con Santa Marta, yo es verdad que con Santa Marta, es verdad que yo te he dicho antes patrocinio, pero es verdad que a la hora de pedirle no le pido patrocinio, le pido a Santa Marta. Claro, es que resulta que precisamente en la Hermandad de Santa Marta hay un triunvirato ahí, muy importante, que es donde están las tres. Por un lado, penas y lágrimas, por otro lado, patrocinio, pero por otro lado, Santa Marta. Santa Marta. Que es la patrona de los hosteleros. De los hosteleros y por donde conocida popularmente pues la hermandad es por la santa. Pero es verdad que cuando llegas y te cautiva una imagen, pues a mí me cautivó la Virgen del Patrocinio y la verdad más que es Santa Marta. Sí. Y más que penas y lágrimas. Me cautivan, como te he dicho, me cautivan todas porque soy de la hermandad. Entonces, cuando tú eres de una hermandad, ¿qué dedo te corta que no te duela? Claro. ¿No? Pero es verdad que tú siempre dices, hay uno que tú dices, te atrae más, bueno, te atrae en el sentido de... Es buena palabra, ¿no? Que, sí, que le tiene más, que cariño, tiene más cariño, tiene más feeling con esa imagen. Ya no sé, lo mejor puede ser del trato de todos los años anteriores, de haber tenido ese trato con la imagen siempre, pero es verdad que yo patrocinio es mucho. Por ejemplo, cuando tú llegas a la capilla, ¿vale? Y están las tres imágenes, evidentemente, ¿a cuál miras primero?
Pues mira, como siempre entro por la parte de la Casa Hermandad y cuando abro la puerta, que está del anexo de la Casa Hermandad a la capilla, la primera puerta que abre te encuentra patrocinio, pues la primera, o sea que vea. A no ser que esté en el altar mayor, que... Que forzosamente tienes que mirar a patrocinio. Que por cierto, ya que estamos, Jaime, con tu permiso vamos a enviar un saludo fortísimo a mi hermano César Díaz, que es el vestidor de las imágenes, que las pone. Espectacular. La verdad es que tiene bendecida, como ya digo, las manos, porque tratar como trata las imágenes y como las quiere también, pues eso es lo importante. Y como las humaniza. Porque es verdad que tú dices, puedes vestir y bueno, vas, viste la imagen y te vas. Pero es verdad que él las trata con cariño, porque nosotros le dejamos en sus manos lo más grande que tenemos. Hombre, claro, evidentemente. Que es nuestra, y lo que tiene imágenes. Cualquier ser humano, evidentemente. Entonces, que sea cristiano, católico y apostólico romano. Ahí está. Entonces tú dices, te estoy dando para poner en tus manos lo más grande que tenemos y sobre todo que la trate con el cariño que él la trata, pues eso es una grandísima alegría. Valorar. ¿Tú cuando ves esta imagen qué piensas? Que ya está todo aquí. Que ya no hay marcha atrás. Que ya no hay marcha atrás. Y más este año con el cambio, pues la verdad que con mucha alegría y bueno, intentando de hacer todo lo mejor posible y no por ninguno de nosotros, sino para ellos. Claro, para ellos. Claro. Fíjate, Jaime, que hemos comentado que tú eres una persona que llevas toda la vida en esta hermandad, en la hermandad de Santa Marta, y evidentemente tú has pasado por varias etapas, incluso un poco encargándote de lo que es el sector de la gente joven de la hermandad. ¿Todos trabajáis a la par? Sí. Allí no hay grupo de distinción ninguna. Allí hasta la propia hermana mayor está recogiendo. Que hay distinto que tú dices, no, el hermano mayor no, porque el hermano mayor. Allí está el hermano mayor. Y el que más trabaja. Igual. El que se arremanga. Ahí está, ahí está. Entonces, aquí todo el mundo remamos a la misma dirección. Yo a lo mejor tengo mi cargo de secretario. Y sí, bueno, yo tengo mi cargo ya, mi trabajo terminado y tenemos que echar una mano mayor de mía, como está llegando ahora la época, pues se echa. Lo mismo que estamos cuando viene César para vestir las imágenes, pues le ayudamos en lo que tenga que ayudarle y adelante, porque es que aquí hay que remar todos en la misma dirección y de engrandecer con nuestra hermandad. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en una hermandad? Lo más difícil, yo creo que muchas veces el compaginar las cabezas de cada uno de nosotros, ¿no? Los pensamientos, porque cada uno piensa de una forma. Y a lo mejor tú ves una visión de que tú quieres, otro ves la otra, y el poderlo compaginar todo para que todo salga a lo que cada uno queremos, porque a lo mejor hay grupos que quieren una forma y otros que quieren de otra, pero es lo más complejo que veo, que es a la hora de unificar todo y decir, bueno, pues esto es lo que se ha decidido, vamos adelante. Aunque a lo mejor a ti no te puede hacer gracia, pero tú vas a defenderlo a muerte. Claro, de todas formas yo creo que en definitiva se mira por lo mejor para la hermandad. Efectivamente. Hay que tener organización, Jaime, y creo que mucha comunicación también. Sobre todo vosotros. Comunicación, sobre todo comunicación. Sobre todo para que no haya malos entendidos. Efectivamente, pues que tú digas, mira, que se va a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y bueno, se tira hacia adelante. Como por ejemplo, pues cuando se va a elegir un cartel que vamos a tenerlo próximamente o cosas de estas, pues se va a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tener esta actividad o vamos a hacer estos tipos de actividades para poder recaudar fondos. Y bueno, en eso la hermandad de Santa Marta, la verdad que como nosotros decimos, nos meneamos cielo y tierra para que nuestra hermandad pues siga creciendo y siga, por lo menos ya que crece, que siga estando sonada. Hombre, yo por la parte que me toca, que cada Navidad al menos intento estar con vosotros por todo lo que organizáis en torno de cuestiones para recaudar fondos para la hermandad, sois precisamente un agente que no solo exclusivamente trabajáis durante la Navidad o durante la Semana Santa, estáis los 365 días del año en activo. Efectivamente, nosotros no hay un día de descanso. Allí se trabaja y se está ideando y se termina Cuaresma y empezamos a preparar julio, vamos a preparar la velada para darle vida al barrio, para atraer. Cuando pasa julio, el único mes que descansamos es agosto, porque después de todos los 12, por lo menos 11 trabajando, uno de descansa. Y volvemos en septiembre con las pilas cargadas, empezamos campaña de Navidad, noviembre los cultos, todo va correlativo. Y es verdad que nuestra hermandad, pues, gracias a eso cuando la crearon, pues estaba llena de vida. Pues sí. ¿Qué te aporta a ti la hermandad, Jaime? A mí la hermandad me aporta, pues, la verdad que
muchas veces mucho quebradero de cabeza, como dice la hermana mayor, dice vamos, la hora que entramos, ¿no? Pero la verdad que me aporta mucha satisfacción y sobre todo la conexión con ellos, que es lo fundamental por lo que tú estás en una hermandad, porque muchos se piensan que es como una peña o que es tu propia casa. Yo la siento como mi casa, pero es verdad que es la casa de estar en conexión junto a ellos, que te transporta pues al mismo cielo, vamos. Y cuando tú estás, por ejemplo, en la capilla solo, Jaime, sin nadie, ¿qué se siente? ¿Qué piensas? Yo es que cuando entro en la capilla solo y te sientas un rato, porque muchas veces entramos y, hombre, entras, sales, vas corriendo una cosa, pero cuando tienes un momento, por ejemplo, que vayas a abrir la hermandad en un rato por la mañana porque tienes que hacer algo por la tarde y te encuentras ahí con ellos solo, pues es verdad que te pones a pensar, piensas en ti, piensas en lo que estás haciendo, en cómo te pueden ayudar o la forma en que la que te pueden echar un capote, y es verdad que se respira mucha paz. Tiene algo, la capilla de Santa Marta tiene algo que suelen decirlo mucha gente, que es llegar y desconecta y entras un mundo. Es como una terapia. Sí, es como un mundo diferente. Dice, llegas aquí y te transportas, pues, como he dicho antes, al cielo. Es que fíjate lo reducida que es en tamaño la capilla, ¿vale? Y lo grande a la par que puede llegar a ser, ¿no? Efectivamente, es que conectas con ellos y es como, pues, subes a otra dimensión, ¿no? Y eso es lo bonito de la capilla. Bueno, presentación del cartel. Efectivamente. ¿Cuándo va a ser? Este viernes, primer viernes de marzo. ¿Este viernes? ¿A qué hora? A las 9:15 en la sala Julián Cuadra, en el Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico. ¿No podemos adelantar nada del cartel? Bueno, lo que podemos decir es que lo va a hacer Javier Romero Díaz, el artista. ¿Fotógrafo? El fotógrafo de aquí de Jerez. Sí. Va a ser, por lo menos para mí, va a ser una pasada, porque es verdad que se ha buscado ese momento de lo que representa nuestra cofradía para el Sábado Santo, que vamos a volver a nuestra jornada de hace 43 años que llevábamos fuera. ¿Y eso cómo lo lleváis? Lo llevamos bien, lo llevamos bien. Vamos hacia adelante y, como te he dicho antes, cuando tú me has dicho, ¿has visto las imágenes? Digo, ya queda menos. Ya es que tú dices, ya la cuaresma prácticamente se va. Sí, sí. Y nosotros, cuando empieza el besapié del Señor, tú dices, ya se ha ido, ya esto está aquí. Y bueno, pues la verdad que con mucha alegría, con mucho trabajo, muchas horas, después de todo, y nada, deseando de que llegue el Sábado Santo y poder disfrutar de nuestra hermandad y después nuestra de tantos años. Reincorporación al Sábado Jaime, Santo. 43 de años, años fuera. ¿Cuántos? 43. ¿Hace 43 años? Llevamos 43 años en el Miércoles Santo. A nosotros nos preguntan mucho, ¿el Miércoles Santo cómo lo vaya? Nosotros lo vamos bien, ¿verdad? Con mucha pena. Porque levantarte el Miércoles Santo, tú decir, no voy a tener ni misa, no voy a tener nada. Al margen de que el Miércoles Santo es un gran día. Es un gran día. Es un gran día. Entonces tú estás acostumbrado en que te vas a tu hermandad y vas a salir a la estación de penitencia y después ver todas las cofres del Miércoles Santo, te dices que me va a parecer raro. No, es que, como se suele decir, vais a estar sordo. Sí. El Miércoles Santo vais a estar sordo. Prácticamente. Ya, es que es muy diferente. Pero bueno, la mentalidad puede estar el Sábado Santo y con muchas ganas y con mucha ilusión, que lo que por lo menos se parpe en la calle de que Santa Marta pues ha apostado por esta jornada también. Bueno, de todas formas, la hermandad de Santa Marta es una gran hermandad y salga el día que salga, va a seguir siendo grande y va a engrandecer, evidentemente, ese día. Eso es lo que esperamos, que ella lo engrandezca y que, bueno, que la gente pues disfrute sobre todo de nuestra hermandad en la calle, que es lo que pretendemos, y que disfruten de ese momento, que ya es el momento del luto, porque ese día no hay liturgia, ese día no hay liturgia, por lo cual la hermandad tampoco tendrá ni Eucaristía preparatoria al Sábado Santo, al no haber liturgia. Y bueno, pues que la gente disfrute de ese momento del traslado al sepulcro, que es el momento en el que Jesús fue trasladado y que se vive en el Sábado Santo al mantenerlo al luto. Sábado Santo, salida procesional de la hermandad de Santa Marta, ¿a qué hora? Pues si Dios quiere saldremos a las 4 de la tarde. ¿4 de la tarde? Se adelanta la salida. Sí, se adelanta la salida. Salíamos a las 5 menos 10, la adelantamos a las 4 porque esa jornada pues se ha adelantado en la reunión que tuvimos para los horarios, se adelantaron y bueno, nosotros nos acogemos a las otras cofradías, que también lo necesitaba una de ellas, de poder salir un poco más temprano, y pues no, hay que ayudarnos entre todos, y me toca a mí, mañana te puede tocar a ti. Bueno, entonces, hay que adaptarse a todo. Hay que adaptarnos y bueno, nosotros con mucha alegría y que se disfrute, pues que a las 4 de la tarde esté la hermandad de Santa Marta en las calles. Pues sí. De otra forma, también yo creo que el ver después de 43 años,
a la Hermandad de Santa Marta por las calles de nuestra ciudad un Sábado Santo, eso va a crear mucha expectación. Efectivamente. Nosotros lo hemos puesto todo, toda la carne en el asador, como decimos, ¿no? Pues que la gente disfruten de esa jornada, que disfruten de nuestra cofradía y que, hombre, que disfruten con todo lo que vamos a llevar. También hemos cambiado algunas cosas, tenemos estrenos y uno de ellos, pues, la banda del Paso de Misterio que va a acompañar al Cristo de la Caridad, que se ha cambiado este año. ¿Cuál va a ser? Pues nada... No quiero preguntar mucho porque sí, tú puedes preguntar lo que quieras. La banda del Rosario de Cádiz. De Cádiz, qué bueno. La banda del Rosario de Cádiz, corneta y tambores. Magnífico. Nosotros ya llevábamos, el año pasado le preguntamos por el 29 de julio, no pudo ser. Y bueno, cuando cambiamos la jornada, pues dijimos, si entramos en la Junta de Gobierno, vamos adelante y vamos a traer a esta banda a Jerez. Una gran banda. ¿Y alguna novedad más, Jaime, ya que estamos? Pues mira, la restauración, como has dicho antes, de Penas y Lágrimas, que se va a estrenar, Va a venir casi para subir al paso. Para subir al paso. Va a llegar justo para subir al paso. Después la Virgen del Patrocinio pues va a estrenar tocado una bandera concepcionista y la cruz alzada que vamos a estrenar, que hace 43 años hace 43 años dejamos Sábado Santo, pues antes llevábamos una cruz alzada y iba velada por el tema del luto de que el Jueves Santo, Viernes y Sábado están las imágenes veladas y los crucifijos. Pues nosotros vamos a sacar una cruz alzada y vamos a llevar lo que llevamos hace 43 años en el último Sábado Santo. O sea que hay bastantes estrenos. Sí. Al margen del día. Ahí está. Al margen del día y después el capataz del Paso de Palio también se estrena con la Virgen del Patrocinio. Jesús sigue en el Paso de Misterio y en el Paso de Palio pues va David Grillo, que es de la Hermandad del Cautivo, que saca Jesús Cautivo. Pues este año se mira qué saca la imagen del patrocinio. Qué cosa más bella. Es que las ves y las ves diferentes. Cuando tú la ves en julio, la ves ahí en el Paso de Misterio y tú dices que no parece la misma. Qué maravilla. Bueno, pues a disfrutarlo todo, evidentemente, y hablamos del Vía Crucis, Jaime. El Vía Crucis lo tenemos el sábado también. Nosotros tenemos todo comprimido en el mismo fin de semana. Pues el sábado a las 9:30 de la noche saldrá el Señor de la Caridad por su barrio. Solamente va a hacer las 14 estaciones en el exterior del barrio, dando la vuelta por detrás de la iglesia y en el mercado. Y justo tal como entre en la capilla, delante de todos los presentes, se va a bajar de la parihuela y se va a colocar en el catafarco que tiene la imagen para comenzar el besapié. ¿Besapié se besa manos cuándo? El besapié es el mismo sábado por la noche y el domingo, día 3, y el besamanos de Madre Dios del Patrocinio, pues el día 10 de marzo, desde por la mañana. Todo consecutivo. Todo, todo detrás de otro. Y el siguiente fin de semana los paso montados. Ya no tenéis descanso. Ya sin descansar. Bueno, pues nace, como yo decía anteriormente, a través de dos jóvenes emprendedores de la ciudad. Uno de ellos es Jaime, la empresa Subtum Praesidium. ¿En qué consiste esta empresa? Nosotros hacíamos al principio, nos dio por hace tiempo de hacer cositas para nuestra hermandad, de merchandising y demás cosas. Y bueno, pues decidimos de abrirnos y de tirarnos un poco a la piscina a ver cómo salía esto. Y empezamos con unas medallitas de nazareno. Medallitas de nazareno a llevar ahora pues llaveros, pulseras, llevar un poco el merchandising de artículos religiosos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nada, nos abrimos a una empresa que se llama Subtum Praesidium, que en latín es bajo tu patrocinio. Porque como somos dos de Santa Marta y también después del auge que ha cogido esto, porque no pensábamos que esto iba a tener tanta aceptación, porque pensábamos que esto iba a ser una cosa de principio pues un poco así más light, de en el primer pedido llegar y ver a 50.000 medallitas. 50.000 medallas. 50.000 medallitas para Huelva, para Sanlúcar, para 50.000. Madrid. O sea, se os ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Y éramos dos personas, decíamos, no nos da la producción. Entonces empezamos con la esta tirando adelante a ver cómo iban y venga, un poquito, vamos a coger más. Y cuando contamos digo, es que llevamos 50.000 medallitas. Tenemos unos amigos que son oro, como tú has dicho antes, César, ¿no? Pues yo agradezco a muchos amigos y todos son de nuestra propia hermandad también, que son los que han tirado también del carro con nosotros, porque es verdad que cuando tú tienes que empezar y empiezas a hacer medallas y a producir, tú dices, no me da tiempo. No me da abasto. Tengo unos amigos que dicen, aquí estamos y si hay que ayudaros a empezar a emprender, pues vamos a seguir con ustedes a tirar hacia adelante. Entonces, gracias a ellos también, pues, hemos tenido una producción de gente que son hermanos de la
también de la propia hermandad, porque a fin de cuentas somos los que convivimos todo el tiempo. Y ellos dijeron, si hay que ayudaros para tirar hacia adelante, porque al principio no dábamos ya abasto, pues ellos han seguido con nosotros el carro y es verdad que aunque trabajamos para una empresa a fines de cuentas, también tenemos un rato de convivencia, porque al final nos reunimos un rato en nuestro tallercito que tenemos y bueno, al final tienes la convivencia de hermanos que están en el taller riéndote y nos han dado a las 4 o las 5 de la mañana. Fíjate. Haciendo... trabajando y no te das cuenta. No te das cuenta, entonces a lo mejor ellos se van a una hora que nosotros los otros dos después seguimos, que no nos importa estar a 6 porque es verdad que tienes que producir, pero es verdad que ellos han hecho un trabajo también grandioso y que se notan cuando tienes que tirar con unas buenas gente. Pues sí, y nosotros, evidentemente, y afortunadamente, la tenéis a vuestro alrededor. Efectivamente. ¿Son chapitas? ¿Llaveros? Son llaveros, son tonisa con de acero inoxidable con un baño de plata que tenemos. Después son las medallitas estas que estamos viendo pues para los nazarenos, que ideamos que en vez de repartir las típicas estampitas, sí, pues tú repartas una medallita de tu imagen. Claro. Entonces, a fin original de cuenta, la puedes tener en una pulsera, la puedes tener en una cartera o la puedes tener incluso en la misma propia mesa. Pues la verdad que entre eso, los llaveros, las medallas de cuna, todo esto pues ha ido hacia adelante. Y bueno, lo que más eso ha tenido ha sido el tema de las medallitas, que yo es que creo que esto se ha ido de las manos. Y bueno, la verdad que muy contento. Pedir también las gracias a la gente que nos han ayudado, que han apostado por comprar las medallas, gente que aún tenemos sin contestar porque es que no nos da abasto. Es que yo no puedo estar a un teléfono y te puedo enseñar el móvil que puedes tener 60 o 70 mensajes sin contestar porque es que no damos. Y contestamos los 3 o 4 días y pedimos disculpas por lo mismo porque es que no podemos, no damos abasto. Y ya hemos cerrado el pedido porque abrimos una segunda remesa de gente que habían quedado esperando y de las 50 se han sumado 15 más. Entonces ya hemos dicho, mira, la cuaresma hasta aquí, yo voy a estar hasta el Viernes de Dolores, pero es que no podemos estar más. ¿Pero qué pasa, que esto funciona solo en cuaresma? No, funciona durante todo el año, va a funcionar durante todo el año. Pero claro, la época fuerte de esto para los nazarenos pues es las medallitas ahora en cuaresma. En cuaresma, claro. Entonces la cuaresma tiene un tiempo y no hay más que poder afrontar, ojalá tuviéramos 3 meses más. Es que te iba a decir, bueno, ¿de qué forma pueden hacer los pedidos? Pero mejor que no, ¿no? Merchandising todo lo que quieran. De medallas estoy dejando los almacenes vacíos. Madre mía. Bueno, eso se llama tener éxito. Bueno, la verdad sin es que esperarlo. Sí. Sin esperarlo. Sin esperarlo. Porque esperábamos que tuviéramos un éxito, no, hombre. Pero es verdad que decíamos, bueno, vamos a probar este primer año, a ver cómo va a salir. Pero no esperábamos que iba a tener la producción que está teniendo. Que la verdad que es una alegría muy grande. Perfecto, pues yo que me alegro muchísimo. Jaime, ¿algo más que comentar antes de despedirte? Nada, pues que la gente disfruten de estos días, que lo disfruten, que lo vivan, que la Hermandad de Santa Marta, como estábamos hablando antes, tiene las puertas abiertas siempre, tú lo sabes también, pues sí, para ti también. Sí, lo que sé, tú me sabes gusta. Que, de esta que forma, estás yo voy allí, mucho con César por allí. Que tú estás allí bien recibido y bien hallado. Y nada, que vivan y que lo disfruten y bueno, cuando nos vean que no nos maten con el tema de las medallitas, por favor. Pues te digo una cosa, ahora a partir de salir en televisión ya sabes lo que hay. Sí, sí. Venga pedido. Venga pedido. Jaime Gutiérrez Casado, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, ya sabéis que tenéis las puertas de este plató, del programa y de mi corazón abierta siempre para lo que necesitéis. Igual que las nuestras las tiene abiertas y nuestro corazón también es para ti, Robert, lo que necesites. Muchas gracias. Muchas gracias, lo sé, me consta. Gracias, Jaime. A ti. Bueno, pues hacemos nuestro primer alto en el camino, repasamos los escaparates en tan solo nada, 2 minutos y estamos de vuelta en directo a ti. Hasta ahora. Pues 10 de la mañana, 52 minutos, continuamos adelante en directo, precisamente en este espacio de televisión, que responde al nombre, haciendo honor a su nombre, de directo a ti, hasta la 1 del mediodía. Nos marchamos hasta, bueno, pues un espacio cultural donde se aunan precisamente la cultura y el arte de la fotografía, por un lado, de la pintura, por otro, y de la escultura también. Nuestro compañero José Manuel Jesús habla con la gerente de este espacio cultural, que responde al nombre de Carmen Bretón.
Bretón, Arte y Espacio. Hola, compañeros, pues nos encontramos en la Galería Bretón, Arte y Espacio. Estamos con su propietaria, concretamente con Mari Carmen Bretón. Mari Carmen, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Me ha faltado algún detalle a la hora de nombrar la galería? Porque siempre pasa lo mismo, me dejo algo en el tintero, nunca no me pasa lo he dicho. Nada, es escuela, galería, pero no pasa nada. Bueno, escuela, galería, ¿eh? Eso es muy importante. Siempre que venimos aquí, venimos a hablar de los artistas que exponen en tu galería, pero hoy no, hoy te toca a ti. Y vamos a hablar de ti como artista y tenemos detrás una de tus obras, de las muchas que has hecho, ¿eh? Y queremos conocer a la María del Carmen Bretón como artista. Cuéntanos, venga, ¿cómo empezaste en todo esto? ¿Cómo te dio un día el decir, me gusta esto, voy a comenzar? Hola, buenos días. Sí que es cierto que cada vez que habéis venido aquí hemos hablado de todos los artistas que han ido exponiendo la sala. Ya son 3 años los que llevo abierta y también es cierto que cada vez que hacemos una exposición pues mis obras tienden a esconderse porque los artistas vienen a exponer sus obras. Uh-huh. Éticamente no está bien que mis obras anden por la sala mientras están las de los artistas, ¿no? Pero nosotros un día pensamos, dice, no puede ser, yo sé que tú eres muy modesta en este sentido, tú siempre das el sitio a tus artistas, a la gente que viene a exponer, a tu lugar, a tu sitio, pero un día había que hablar de ti y hoy lo hacemos. ¿Cómo comienzas en todo esto, María Carmen? Cuéntanos. Pues mira, comienzo en todo esto porque mi frustración desde pequeña siempre fue estudiar Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la vida pues no me ofreció la oportunidad. Uh-huh. De aquella, pues la familia solían ser numerosas. La mía era una familia numerosa, éramos 6 hermanos. Uh-huh. Y eso de estudiar en Bellas Artes, la verdad, como que no entraba en los cánones de mi casa. Uh-huh. Y había que estudiar administrativo porque el resto de mis hermanas habían estudiado administrativo. Entonces, bueno. Bellas Artes se quedó un poco ahí, pero siempre fue una inquietud interna. Estudié música durante muchos años y estuve cantando en corales durante muchos años también. Siempre estaba rodeada del arte, porque la cultura, porque era algo innato en mí, ¿no? Uh-huh. Sí que después de ya encauzar mi vida y estar trabajando y demás, pues decidí empezar con lo que siempre me había hecho feliz, era pintar. Uh-huh. Y decidí pues aprender de la mano de profesionales. Iba a un profesional, iba a otro profesional, no me ceñí solo a lo que era la pintura, sino también a la escultura, me llamaba la atención todo. Entonces esto, sin darme cuenta, al cabo de los años me fueron formando, ¿no? Sí que me asusté, hubo un momento en que me asusté porque veía grandes artistas y entre los artistas pues te decían que bueno, que si tú no tenías una titulación pues tampoco ibas a poder llegar a ningún sitio. Es un gran dilema que destruyen los artistas entre sí. Yo creo que por eso el arte no crece más de lo que tiene que crecer. Te frena un poco, ¿no? Eso te es decir, frena, no tienes un título sí, y ahora no puedo bueno, llegar donde no otro puede claro, llegar. Claro, ¿dónde vas tú? Y al final, si yo tengo una y al titulación. Final el título y tú lo tiene uno dentro. Claro, lo tiene. Es necesario, dentro, ¿no? Para tener una titulación. Que, pero el arte lo llevas tú. Claro, y aparte que no se puede decir soy autodidacta porque si yo he aprendido de la mano de otros profesionales, claro, no puedo decir que sea autodidacta. Claro. Pero sí que me ha costado muchísimo esfuerzo llegar a aprender. Y una de las cosas que yo iba detectando cada vez que iba a un profesional es que siempre se guardan en la retaguardia sus grandes potenciales, claro, no los enseñan porque piensan que va. Bueno, pues yo considero que el arte no debe de ser así porque creo que esas han sido las batallas perdidas de la cultura y el arte a lo largo de toda la historia. El arte tiene que ser libre, no más. Las redes sociales, ahora el arte es libre y la gente tiene más inquietudes, mentalmente piensa más en el arte y tienen más imaginación. Entonces, Bretón, para mí, una de las cosas que yo quería enfocar aquí era la escuela, donde la primera condición para trabajar aquí es enseñar todo lo que tú sabes. Ser honesto, humilde y enseñar todo lo que tú sabes. Esa es mi primera condición. Me da igual si pintas mejor o peor. La gran mayoría que viene aquí viene a disfrutar, a sentirse feliz, a sentirse bien. Uh-huh. Y no a sacarse una titulación. Entonces, aportar en ellos todo lo que quiere. Uh-huh. Por eso es multidisciplinar. Tengo vidrieras, escultura, ilustración, pintura, lo comparto con muchos profesionales, sí, a los que les doy oportunidad a enseñar. Uh-huh.
y alumnos a aprender la diversidad. Lo hemos visto aquí en muchísimas entrevistas y muchísimos reportajes que hemos hecho, de mucho tipo de arte, no solamente pintura. Claro, y que te puedas y que enseñar todo. Entonces, si hay un profesor, yo en este caso soy humilde y yo sé hasta dónde sé, llego hasta donde llego, claro. Pero hay otro profesional que, bueno, se ha nutrido en otra técnica y de otra forma, y a lo mejor él llega a sitios que no llego yo. Entonces, él va a enriquecer mucho esa enseñanza. Y si yo llego hasta aquí, pues mira, ahora tienes este profesor que te voy a llevar hasta otro sitio, ¿no? Claro. Donde pueda estar la libertad de ello. Aquí no hay paredes ninguna, ni siquiera en mi estudio, porque no. Aquí tiene que fluir todo. Aquí desnuda hay el arte y la cultura. Exactamente. Entonces, una de las iniciativas fueron esas. Después era compartir la sala, porque tampoco hay muchos sitios donde se podía exponer. Sí. Un poco todo lo que me había sucedido a mí, englobarlo en una bolsita y compartirlo. Lo que pasa es que en Bretón sí que es cierto, hay 30 metros cuadrados, que es el centro de mi corazón y es el centro de Bretón Arte Espacio, bueno, que es mi estudio. Es tu intimidad, es algo intimidad, que tener. Mi intimidad, que es donde nos encontramos ahora. Gracias por dejarnos entrar en tu intimidad. Es donde nos encontramos ahora, pero vamos, que está visto a todo el mundo y todo el mundo puede entrar a verlo. Tú puedes venir a cualquier hora del día, que yo puedo estar o trabajando o pintando. Uh-huh. Y no hay ningún problema. Bueno. Así que mi iniciativa fue montarla porque a mí me salvó, la pintura me salvó de duros, muy duros momentos en la vida. Tuve una época muy dura. Uh-huh. Me salvó a mí, salvó a mi hijo. Y la pintura nos puede llevar a caminos muy buenos. Entonces, era algo que yo quería transmitir. Uh-huh. Nos puede servir también de terapia, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, no puede servir de terapia. Yo no soy psicóloga, no soy. Ya, pero a ti te ha ayudado. Sí, ¿no? Sí, y sí que a través de la pintura a los niños los saco mucho de esas frustraciones que tienen, sí. Incluso los adultos, ¿eh? Sí. Que llegan con un impostor aquí pegadito a la espalda, sí. Y eso hay que dejarlo fuera y hay que dejar fluir tu persona. Sin duda. Bueno, pues hablamos de tu pintura. A ver, tenemos un cuadro tuyo detrás nuestra, ¿eh? Este dentro de muchos que habrás realizado. Bueno, háblanos un poquito así por encima de cuáles son las características de la pintura que tú haces. Mira, ¿qué a mí, te gusta hacer? Sí, yo pintaba mucho realismo, pero copiaba mucho lo que veía, vale. Que es gran parte de lo que suele hacer todo el mundo cuando trabaja. Entonces, ahí me retiré un poco porque se me propusieron hacer exposiciones, pero yo no veía una diferencia de lo que hicieran los demás, no me sentía identificada. Entonces, partí con una forma de pintar nueva, ¿vale? Que es el impresionismo. Me gusta mucho el impresionismo. Sí es cierto que hace tiempo que no creo obras porque no se puede estar creando todas las obras del mundo. Sí me he dedicado a Bretón, creando la obra de Bretón, que para mí está una de mis mejores obras. En lo que es mis pinceles han parado en mi estudio, aunque se han multiplicado en la escuela, ¿no? Pero ahora tengo un nuevo proyecto, ¿vale? De obras nuevas, de otras formas de ver el arte, que bueno, que ya os lo enseñaré más adelante. Es un proyecto muy bonito. Y cuando lo compartamos, pues espero que os guste. Y esta obra que tenemos aquí detrás, ejemplo, que por ejemplo, la tenemos aquí. Por ejemplo, que no está manchada, esta obra no está trabajada. No está terminada, bueno, no está trabajada. Está en proceso, ¿no? Sí, bueno, tiene incluso hasta partes que no están ni pintadas. Ah, vale, estupendo. Es una obra que a pesar de todo ya es bonita, es decir, se está viendo, ¿no? Es un Sorolla, para mí fue mi inspiración, cierto. Un maestro de la luz impresionante. Y aquí trabajamos con Sorolla, uh-huh. Y se hizo una exposición este verano que se le dio oportunidad a todos los alumnos, que para él fue la mayor ilusión del mundo, ver sus obras expuestas en una sala, uh-huh. Y se le hizo un homenaje a Sorolla por los 100 años. Estupendo. Entonces mi obra, como me entrego a todos ellos y me entrego, pues evidentemente yo mi obra se quedó ahí un poco parada, pero es algo que está, la, ahí, ¿no? Sí, está en proceso, ¿no? Está en proceso. Y estamos a la espera de conocerla dentro de poco tiempo, has dicho. Sí, bueno, esta obra la acabo, pero el nuevo proyecto de mi forma de ver el arte está en proceso. Bueno, pues esperaremos con y poderlo ansia, y poderlo compartir. También me gusta que mis alumnos sepan que hasta ahora, la verdad, no es una cosa que yo haya comunicado mucho, porque me he dedicado a comunicar al resto de los artistas, claro. Que mis alumnos me conozcan quién es su profesora, uh-huh. De manos de quien está y de manos de quien está aprendiendo. Entonces, sí que no tengo titulación,
pero creo que he hecho un largo recorrido muy bonito al que puedo entregar a mucha gente. Y bueno, el haber expuesto en Nueva York, haber expuesto en Milán, haber expuesto en revistas internacionales, el haber expuesto en lugares importantes, creo que para ello es algo bonito que lo sepan, ¿no? Sí, también que me he querido enriquecer mucho a Jerez y a los alumnos de Jerez, porque le he hecho la propuesta a Jorge Corpuna, que es uno de los acuarelistas, de los 10 mejores acuarelistas, entre los 10 mejores acuarelistas del mundo, porque yo voy a Toledo a acuarelistas avanzados una vez al año, allí conozco muchos acuarelistas. Le hice la propuesta de venir a Jerez, y va a venir a Jerez. Entonces, en junio tenemos aquí a Corpuna. Avisa, ¿no? ¿Eh? Sí, tenemos. Lo que pasa es que en el fin de semana tenemos aquí a Corpuna, da un curso intensivo que viene desde su país. Viene a España a hacer una visita a Barcelona y a Jerez. Entonces, quiero mover Jerez de una forma y la enseñanza, el aprendizaje, de verdad, para poder enriquecer esas almas inquietas como estaba yo en su día. Sin duda, que aparezcan muchas María del Carmen, ¿eh? Ojalá, ojalá, eso es lo digo de mis alumnos. Sí, porque al final no dejas de ser lo autodidacta que eres. Es verdad que hay que llevar unos cánones de estudio, hay que tener unas titulaciones, pero... Y los he estudiado. Es muy importante, yo sola, muy importante. Luego tú también te nutres de los que en cierta manera han estudiado y tienen unas titulaciones. Claro. Pero te sale tu... En mi vena me sale, sí, que también... Lo más bonito de esto es que te sale a ti tu interior artístico. Exactamente, no está controlado por nada, no lo puedo ni controlar yo. Sí que es cierto que sí que estudio, ¿no? Y que he estudiado... Hombre, la técnica hay que aprenderla. Exactamente. Pero lo puro está ahí, eso no se estudia, eso se lleva, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, autodidacta. Ahí está, ahí está. Entonces digo, bueno, voy a parar un poco la sala... He expuesto mis obras, que siempre suelen estar escondidas. En el escaparate hay una obra mía, que en 3 años creo que habré sacado mis obras 1 o 2 veces. Creo que como artista también me merezco ocupar estas paredes, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y le he dado una oportunidad pues a 2 amigos míos. Cuéntanos, eso te voy a preguntar, a 2 amigos tuyos que te van a exponer. Sí. Mencía, que tiene una pequeña muestra de exposición pintado en seda, súper bonita. Y Javier de Lucas. Javier de Lucas tiene también una pequeña muestra. Bueno, lo que pasa es que los cuadros de él son muy grandes. Sí, ¿no? Y decir que una pequeña muestra... Como que no. Como que no, porque además es brutal. Es un hiperrealismo brutal. Os invito de verdad que vengáis a ver a estos 2 compañeros. Sí. Porque además Javier de Lucas fue el que customizó mi mural que se ve desde el escaparate. Cierto, tan bonito. Que es muy bonito. Que es muy bonito. Lo customizó Javier de Lucas y es impresionante ver sus obras. Ahora mismo ya te digo, he parado para compartir de corazón con las personas de corazón, con los artistas de corazón que están alrededor mía. Sí, porque el arte también se comparte mucho con el corazón. Si sí. No, no sería arte. ¿No? Ahí está. Ahí y está. Arte más grande, compartir con corazón. Ahí está, ahí está. Pues nada, Mari Carmen, algo más que nos quieras comentar. Ahora, hemos estado viendo durante la entrevista obras tuyas, pinturas tuyas. Me hablas de un proyecto, pero esto no tiene fin. Esto sigue creciendo, ¿no? No tiene fin. No tiene fin. El que ama tanto a esto, no, dice que se lo lleva para siempre, ¿no? Se lo lleva para siempre. No tiene fin. Además, lo que más feliz me hace es haber conseguido mi meta. Que mi meta era que la gente aquí se sintiera feliz, que se les pasara el tiempo, que se para el tiempo cuando vienen aquí. Entonces, que fluye esa armonía, esa era mi mayor meta, de estar yo aquí arriba, por ejemplo, trabajando y pintando, y compartir todo Bretón con otros profesores, con alumnados, con esa alegría, esos niños. La verdad, eso es lo que más feliz me hace. Y ese objetivo lo he cumplido. Muy bien, pues gracias por ofrecernos esa felicidad, ¿eh? Cada vez que venimos aquí, donde bueno, el arte y la cultura se impone. María Carmen, muchas gracias, mucha suerte a seguir así, a enseñar a mucha gente, a seguir el camino del arte y de la pintura y que salga ese yo que tiene dentro, porque es donde está el artista de verdad. A vosotros muchas gracias por tus palabras. A ti. Adelante, compañero. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero José Manuel Jesús. Oye, qué alegría me ha dado ver a Carmen Bretón. Oye, Carmen, que nosotros, como se suele decir, el refrán ese que comenta, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Nosotros hemos ido ya a Mahoma y ahora tú, que eres la montaña, tienes que venir aquí, a nuestro plato. Así que ya sabes, Carmen, que cuando quieras, te vienes a directo a ti
y hacemos una charlita de la que a nosotros nos gusta, hablando de cultura y dentro de la cultura, evidentemente, de este rincón, que no es otro que Bretón Arte y Espacio, precisamente hablando de cultura en torno a lo que es la fotografía, la pintura y la escultura. Continuamos adelante en directo a ti. Y en esta ocasión, pues vamos a conocer un poco más, aún si cabe, la historia de Martín. Martín es ese chico que yo tengo que decir desde ya, que lo acabo de conocer y me parece una delicia de niño, encantador, que padece la enfermedad o el síndrome de Petit Grieu. Es una enfermedad denominada como rara. ¿En qué punto se encuentra? ¿Y cuáles son las actividades y evidentemente las campañas solidarias que están llevando a cabo sus padres para dar visibilidad a esta enfermedad rara y concienciación, por otro lado? Le voy a presentar en primer lugar a Rocío García, que es la mamá de Martín. Rocío, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Y a Martín. Martín, hola, Martín. Que yo creo, te digo una cosa, Rocío. Yo creo, por lo que estoy viendo, que se mueve muy cómodo en esto de las cámaras y la televisión. ¿Quién sabe? Mira, Martín. Di hola. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Hoy. Di buenos días. Ahora se ha cortado. Ahora se ha cortado. Se ha cortado, mira. Él es muy vergonzoso. Él es muy vergonzoso. Y le voy a presentar también a Eduardo Joya, Edu para los amigos, que es el papá de Martín. Edu, bienvenido al programa. Luego vamos a ver todas las camisetas, sudaderas, bolsas que habéis hecho. Yo creo también un poco, Rocío y Edu, para recaudar fondos, sobre todo para la investigación, para, ¿no?, la investigación de Martín. Bien. Pues en principio, si os parece, vamos a conocer la historia de Martín, que padece, como yo he dicho anteriormente, un síndrome raro, este síndrome del Petit Grieu. ¿En qué consiste? ¿Y vosotros cómo os percatáis que algo sucede en la vida de Martín? Bueno, Martín nace un 11 de agosto, después de un embarazo normal y un parto normal. Y en las horas previas del nacimiento, los matrones se dan cuenta que el reflejo de succión y deglución no lo tenía muy desarrollado. Martín entra en una hipoglucemia y se lo llevan a UCI, a Nido, diciéndonos que tenía una hipotonía. Al controlarle el azúcar en sangre, nos dicen que se lo tienen que llevar al hospital de Jerez, a la UCI, para estudiarlo. ¿Vale? En la UCI se lleva como 7 días, 8, le empiezan a hacer diferentes pruebas. Y a raíz de esos 8 días nos dan el alta, pero con seguimiento, donde tenemos que ir en diferentes citas con neurólogo, pediatra neonatóloga, para ver cómo va evolucionando Martín. Le hacen pruebas genéticas para ver si tienen algún síndrome raro que se van descartando, pero a mitad del año le hacen un exoma genético para estudiar su secuencia genética entera. Y ahí se dan cuenta que tiene una mutación genética que deriva del gen X. Es un síndrome que solo se da en hombres, ¿vale? Y que viene de descendencia genética, de hereditaria, ¿vale? Por lo tanto, vosotros, de momento, en vuestra familia no teníais conocimiento de absolutamente nada. Ningún caso. Nada. Ni mi marido ni yo somos portadores de ese gen. Se dice que es un gen novo que ocurrió cuando el espermatozoide y el óvulo empezaron a reproducir la célula y se fecundó. Y ese gen, que es de base, esa enfermedad rara que tiene Martín, es de base genética y afecta al sistema nervioso central. Bien. Por eso él de momento no anda. No anda, no habla. No habla. Tiene descoordinaciones motoras. Bien. ¿En qué punto o en qué momento Edu y Rocío os dan el diagnóstico después de muchísimas pruebas? El primer año de vida de Martín ha estado entre idas y venidas de médico y al año y 2 meses entramos en la consulta de la neuróloga y nada más verle la cara, yo le dije a Edu, ya, hay algo, han visto algo y hay malas noticias. Y nos dieron el diagnóstico de síndrome de Petit. Claro, vosotros os coge, pues como cualquier persona que no tiene ni idea de qué trata ese diagnóstico, ¿no? ¿Cómo os lo explican? La neuróloga nos dice que está ante una patología muy rara, que no hay estudios, no hay líneas de investigación, que no se conoce en registro ningún niño que tenga este tipo de síndrome. Y desde un portal, nosotros creemos que Google, pero supongo que será algún portal que usan los médicos, nos lee lo que es lo que deriva la enfermedad. Deriva en discapacidad intelectual grave,
espasticidad muscular, cariotetosis, epilepsia, acumulación de calcio y hierro en el cerebelo, similitud con Dandy Walker, discoordinación en el movimiento y muchísimas. ¿Y todos esos síntomas aparecen en Martín? Hay algunos, hay algunos que ya han aparecido y otros que van apareciendo a lo largo de... ¿Tienen que aparecer forzosamente? O no. O no, pero... Claro, no... esa es, como yo siempre digo, bueno, la luz de la esperanza, ¿no? ¿Cuáles son los que de momento ha aparecido? La hipotonía. Cuando hablas de hipotonía, ¿a qué te refieres? Hipotonía globalizada en todo su cuerpo. Él es más blandito, los músculos tienen menos fuerza, por eso el que no pueda todavía gatear ni andar, y por eso vamos a terapia de fisio, ¿verdad? Para que nos ayuden. A él va al gimnasio desde el momento en que nace. A los dos meses o sea, empezamos que, a entrenar. En nada el tío va a estar fuerte como, como el pan de los domingos, se suele decir. bueno, pues tiene esa descoordinación. ¿Qué más síntomas? La cariotetosis, estereotipias en lo que es faciales y brazos. Nosotros creemos que nos entiende. ¿Verdad, Martín? Yo verás, yo acabo de conocer a Martín, pero sí que es cierto, Rocío y Edu, que cuando yo le he hablado, ha atendido. O sea, que eso es un síntoma buenísimo, yo creo, ¿no? Yo pienso que tiene muchas cosas que darnos y confiamos mucho en él. Hay que confiar en él y hay que confiar en la medicina y, por supuesto, en los profesionales. De momento, ¿cuántos casos existen? Ahora mismo hay dos en España y él es el único de Andalucía y los médicos lo que nos comunicaron era que no había tratamiento para la enfermedad y que no había líneas de investigación. De ahí que se realizaran que nos pusiéramos en marcha para crear la asociación La Aventura de un X-Men y las distintas campañas solidarias para recaudar dinero para la investigación. ¿En qué punto se encuentra Martín en estos momentos? Quiero decir, a mí me ha sorprendido que él, no teniendo movilidad reducida, autónoma. Más autónoma, para ponerse de pie o gatear, sí que él se mantiene perfectamente rígido. Ahora mismo hemos conseguido ya aguantar la cabeza, hemos conseguido estar sentado con ayuda, con apoyo, yo no le quito la manita de aquí de sus escápulas, y sí que es verdad que él es como si tuviera un interruptor, hay que estar siempre al lado de él y pendiente porque no se puede dejar solo de manera autónoma sentado porque le dan como a un botón y hace pum y se desploma. Porque al no tener los músculos, por así decirlo, tonificados. Sí, trabajados. Exactamente. Ni... Cuando él está sentado, su propio cuerpo hace que se vaya encorvando hacia adelante. Entonces tenemos que tener mucha precaución en mantener su postura rígida para que no se le vaya a empezar a crear una escoliosis en la espalda, para que no tenga ninguna alusación, manera de cargarlo, para no lastimarlo. Oye, ¿habéis tenido vosotros la oportunidad de hablar con alguna de las familias que existen o que tienen miembro en el hogar con esta enfermedad rara? Nos pusimos en contacto con la otra mamá, pero ya es verdad que el niño es mayor y cada niño evoluciona de una manera diferente y a lo mejor cada familia también lo muestra de una manera diferente. Entonces ya por protección al menor tampoco podemos... Bueno, pero que os pusisteis en contacto, lo que sí, quiero decir. Sí, hemos conseguido poder hablar. ¿De qué forma habéis notado vosotros la evolución de Martín en todo este tiempo? Porque claro, al final estamos hablando de que aún es pequeñito, tiene tan solo 18 meses. Hombre, no podemos compararlo con un niño normal, pero digo, en su propia persona, claro. Desde que os dan el diagnóstico, que evidentemente él, pues la enfermedad tenía que evolucionar, pero bueno, que se va manteniendo, lo que quiero decir. Os quiero decir, no ha ido a peor. A ver, no sabemos cómo va a evolucionar, tú bien lo has dicho, pero sí que es verdad que desde que Martín nació, pues él no aguantaba su cabeza y a día de hoy él aguanta su cabeza. Pero claro, ahí están sus papás, sus tatas, los abuelos, que estamos siempre... Cualquier juego para él es algo guiado para conseguir algún objetivo, para trabajar algo o alcanzar algún logro. U objetivo, claro. O objetivo para que él vaya avanzando. ¿Cómo os comunicáis con él? Con la mirada. Con la mirada. Usamos mucho de la intersubjetividad con el niño. Si el niño mira a lo mejor un juguete, nosotros lo cogemos, nos lo ponemos delante de la cara, le repetimos varias veces, esto es lo que quiere Martín, y en el momento en que Martín nos mira a los ojos, ya es cuando nosotros se lo damos para que él entienda
que él está pidiendo algo y que es el adulto el que termina la orden. ¿A la hora de comer sin ningún tipo de problemas? Le cuesta trabajo comer porque lo que es las diferentes texturas, eso también lo trae su síndrome. No tolera todas las texturas, las cosas frías. Entonces ahí estamos, él todavía no come sólido, toma puré más bien bastante líquido. Pero bueno, ahí estamos siempre luchando para que vaya cogiendo peso. ¿Os han comentado los profesionales médicos si esta enfermedad normalmente o habitualmente, aunque sea desconocida y se encuentre en pleno estudio, yo no sé si habrán comenzado a estudiar la enfermedad, puede evolucionar muy rápida? ¿O si el niño está trabajando, como me habéis dicho antes, desde que prácticamente está yendo al fisio, desde que nació, se puede retrasar no solo los síntomas, sino la evolución de la enfermedad en el pequeño? Esa información la verdad que no nos la han dado, pero sí que es verdad que nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer por Martín es quererlo mucho, hacerle feliz y mucha estimulación. Eso y lo en tiene. Ello estamos. Eso lo tiene, evidentemente. Martín, Martín. Mira, Robert. Mira, oye. Oye, mira Martín. Aquí. Mira. Oye. Es que vemos que él atiende. O sea, tú le pones el muñeco delante y la mirada la fija en el muñeco. Bueno, estáis haciendo lo imposible por no solo recaudar fondos, sino dar visibilidad a esta enfermedad, ¿vale? Que sea al menos conocida. Está llevando a cabo campañas solidarias. ¿Cuál de ellas? Contadme. ¿Cuál es la campaña? Hemos empezado con dos campañas solidarias, una que son dos crowdfunding, una es Teaming y la otra es GoFundMe. GoFundMe es una plataforma en la que la gente hace donaciones de la cantidad que estimen y son donaciones anónimas, que el dinero recaudado en ese crowdfunding irá destinado a lo que es la investigación del síndrome de Martín. Y después tenemos la plataforma de Teaming, que la gente se registra, pone su número de cuenta o su número de tarjeta y automáticamente se le descuenta 1 euro mensual. 1 euro prácticamente ya no vale ni un café, porque un café vale pues sí, un poco más caro. Y tanto. Entonces 1 euro no le suponen a la gente. Nuestro objetivo es llegar a 1.000, 1.500, 2.000 personas y ese dinero destinarlo para las terapias de Martín. ¿Tenéis también Instagram? Sí. Tenemos para aquella Instagram, persona, exactamente. Que es martin_p1s2, que es la secuencia genética que tiene Martín. Tenemos Facebook, que es Martín, la aventura de un X-Men. Los amigos de Sherintel nos están creando la página web de Martín, donde ya tendremos enlazado lo que es el Teaming, el GoFundMe, el Instagram, el Facebook y todo lo demás. Y estamos haciendo pues montones de campañas para recaudar fondos. La más próxima es el día 4, que tenemos una cata solidaria, un brindis por Martín. Muy bien. Que la hacemos en Guadalcacín. Yo que trabajo en hostelería, la parte que yo toco de hostelería es contacto directo con proveedores, distribuidores y demás. Yo empecé a tirar de teléfono y de bodegas de aquí de Jerez y la verdad es que se han portado, como decimos aquí en Jerez... De PM. Exactamente. Y Fernando, sommelier de la Carbona, y yo vamos a dirigir esa cata y vamos a dar un paseo por la campiña jerezana catando desde Manzanilla, empezando con la Manzanilla, y terminando con brandy de funda. Las personas que quieren asistir a esta cata, supongo que tendrán que reservar. Exactamente. ¿Qué tienen que hacer? El precio de la cata son 30 euros por persona. Vamos a catar lo que son 11 vinos. Pondremos algunas tapas que también nos han donado. Y en el perfil de Instagram está la publicidad donde está el teléfono, mi teléfono y el teléfono de Fernando, que somos los que estamos encargados de vender las entradas. Así que, marcando su número de teléfono, se reserva y a la cata. ¿Alguna cuestión más? El día 10. Es que tenemos muchas cosas. Fíjate, que a mí me llama poderosamente la atención que, además de todo lo que tenéis que hacer con Martín, evidentemente, tenéis que estar forzosamente muy activos para organizar eventos en los que todo el mundo participe y aporte su granito de arena para que esto pueda seguir adelante. Tú sabes que nosotros dormimos 4 horas nada más de todo lo que maquinamos en la cabeza. Nosotros y la hermana de ella, que también está atrás nuestra, que no ha podido venir. Está detrás como... Ella es la que va marcando ritmo. No, ahora esto, no, ahora lo otro. No, y en el fondo
Tiene que ser así, quiero decir. ¿Qué más tenéis? El día 10 tenemos una gala benéfica de carnaval que ha organizado Rocío con su primo, con Pedro, que sale en el coro de Luis Rivero en El Paraíso. Y vienen 4 agrupaciones del Falla y 2 agrupaciones de aquí de Jerez. Uh-huh. El precio son 15 euros la entrada y estamos el domingo día 10 a las 12 de la mañana en el Teatro de Guadalcacín. Bien. Solo hay 200 localidades y es un cartel muy bonito porque viene una comparsa de Cádiz, son las Niñas de Neptuno, que es una comparsa infantil que ha ganado, que ya es lo que... tiene muchos mensajes de diversidad, de integración. Han sacado una copla de música en catalán, en euskera, en valenciano. Bueno, okay. Fantástico. ¿Sabes? No desvele los secretos, que vean el cartel, vean las redes sociales y así, que si no lo vamos a contar todo. Pues sí, Rocío, es que claro, hay que dar datos para que el público se informe. La persona que no se informe por Instagram, que se informe por Facebook. Y la que no por Facebook, a través del programa Directo a Ti. Pero cuanta más información se dé, pues mucho mejor. He visto ahí algo de teatro, exactamente. Eso lo organiza el Guadalcacín. Las mujeres mayores de Guadalcacín. La Asociación de Mujeres. La Asociación de Mujeres se llama La Madre del Año. Y la recaudación es íntegra para Martín. Y es 3 euros la entrada y ahí tenemos la fila 0. Que para todo aquel que no pueda ir y si quiere hacer su donación, pues bienvenida es. También tenemos desde el centro del CEI Federico Mayo, para visibilizar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, vamos a realizar una carrera solidaria, vamos a correr por Martín. Muy bien. Se han unido muchos centros infantiles y también algún centro público. Y también tenemos con varias asociaciones de aquí de Jerez, el día 2 de marzo realizamos una marcha desde la rotonda de los casinos hasta el ayuntamiento de Jerez. Mira, esa es la publicidad. Ahí estamos viendo el cartel del mar. Oye, ponéroslo en la cabeza todo en orden porque al final de la entrevista lo voy a volver a preguntar. Vale. Para que no se nos olvide nada. Esto lo hemos organizado entre todas las asociaciones que colaboran en el cartel para visibilizar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Raras. Sí. Que bien. No porque sean raras tienen que ser olvidadas. Son raras, pero no invisibles. No, al contrario. Todo lo contrario, precisamente porque son enfermedades raras, hay que darle visibilidad. Exacto. Y cuanto más visibilidad y conciencia se crea en torno a ellas, pues muchísimo mejor. Una cuestión que yo os iba a plantear. Martín, a la hora de recibir apoyo en torno a lo que es la educación, ¿cómo lo hacéis? Ahora mismo del cuidado de Martín se encarga mi madre y mi hermana, pero ya para el próximo año... Sí, pero digo en cuanto a profesionales, centros educativos, fisioterapia, XXX... Él asiste a atención temprana, las sesiones que le pasa a la Seguridad Social y aparte pues hay que darle la estimulación privada porque con las que nos da la Seguridad Social no son suficientes y es verdad que son a precios elevados. Él va a piscina, tiene logopeda, fisio, psicopedagogía... Pero bueno, es verdad que hay pocos recursos. Gracias a Dios yo y Eduardo estamos trabajando, pero es verdad que faltan recursos para estos niños. Sobre todo faltan recursos cuando se trata, aquí viene mucho, como he comentado anteriormente, Tamara, que es la mamá de Valentina, y bueno, pues, padece otra enfermedad rara, y bueno, lo que estamos diciendo, por mucha visibilidad que se le quiera dar y crear conciencia en torno a estas enfermedades, todo lo que se haga es poco. Es que se vende en las escuelas una inclusión, pero la inclusión no es real. Luego no es real, exactamente. No es real. Y bueno, porque pero además, tampoco lo vamos a imaginar, Rocío y Edu, que Martín pues tiene que ir a un colegio. Martín no es solo la cuestión de ir al colegio, que lo necesita como cualquier persona. Martín necesita un profesional a su lado mientras que está atendido en ese colegio, porque ya a nivel familiar estáis vosotros o vuestra familia. Pero a la hora de asistir a un centro educativo necesita solo un profesional. Necesitará, claro, porque tendrá una educación con unas necesidades especiales. Claro. Así que también hacemos llamamiento a todas las personas que nos están viendo y que sean los responsables en el Ministerio de Educación, pues que estas cuestiones las tengan en cuenta. Claro, y que administrativamente
cuando lo tengan que llamar para especialistas, para valoraciones, que no tarde tanto. Lista de espera. Porque además, claro, son casos muy especiales, que por ejemplo Andalucía es el único caso. ¿Qué lista de espera tiene que esperar? Y valga la redundancia, Martín, si es la única persona que padece esta enfermedad. O sea, que cuanto antes actúe, pues mucho mejor, en beneficio del chico. Claro, hombre, es que por ejemplo para el tema de la discapacidad, pues están dando una lista de espera de 18 meses. Darte cuenta que para solicitar cualquier ayuda de educación especial, sin ese grado reconocido no podemos tramitarla. Es que yo, es lo que os digo, yo creo que Martín no debiera entrar en esa lista de espera, porque es un caso especial y aislado. O sea, esto hay que... Agilizar los trámites administrativos. Totalmente, claro. Que hay también muchos niños que lo necesitan. Pues sí. Bien, Martín. ¿Te has hecho ya amigo de Robert? Escúchame, Martín. Mírate. Mírame. Mira, Martín. Oh. Mírame, mírame. Sí, sí, sí. No me mires. De... Que se corta, hombre. Fíjate. ¿Te da vergüenza? ¿Qué le da vergüenza? Mira, ve cómo se pone la mano en la cara. Le da vergüenza con lo guapo que está saliendo en la tele. ¿Sí o no? Le va a echar una risa tú. ¿Sí, Martín? Una risa tú. Ah, dile algo a Rubén. Dile, ah. Ah. ¿Cómo es, Martín? Ah. ¿Cómo es? A ver. Ay, mira que se corta. Que se corta, te lo estoy diciendo. Te está haciendo lo interesante. Que se corta. Bueno, cuestión de que venga más veces, ¿no? Rocío, Edu, cualquier persona, empresa particular que quiera colaborar para con vosotros, aportar... Su granito de arena. Su granito de arena, económicamente o de la forma que sea. Para ponerse en contacto con vosotros, ¿qué tienen que hacer? O a través de Instagram o de Facebook... o a través del correo electrónico de Martín, que es info@laventuradeunxmen.com. Agradecer también a todas las personas de Jerez y de fuera de Jerez que nos están apoyando con la asociación, a los clubes de fútbol y a las hermandades que están colaborando, y darle las gracias a todos. Pues sí, porque yo siempre digo que al final sí que es cierto que tenemos una ciudad sumamente solidaria y que cuando alguien lo necesita, Jerez... responde. Bien. Bueno, ¿tenéis en la cabeza la lista de cosas que habéis organizado? Por orden de fecha, ¿ves? Diciendo. También Rocío se han muerto a ti, ¿eh? También una cosa muy chula, a ti que te encanta el deporte, Javi, un chaval de aquí de Jerez que es amigo mío, y tiene un box de CrossFit, se llama Hollow Magnet. ¿Ah, sí? Él hace un open box... Y él fue el primero que hace la iniciativa esta. A raíz de ese Open Box, tenemos ya 5 Open de CrossFit que se van a hacer simultáneos. Uno es Hollow Magnet, CrossFit Jerez, B2B, tanto el de Zona Sur como el que tenemos aquí en el centro, Eritella de Cádiz y uno de Bélgica. Ha llegado hasta Bélgica, fíjate. ¡Madre mía! Bueno, pues de eso se trata también. Y hablaré con Sandra, que sé que es amiga tuya, de Corner 4. De Corner 4, por favor. Pues sí. Para pues ver sí. Si organiza algo en Corner pues sí. 4. Sandra, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Que es tú más, eres... Sandra estudió conmigo. ¿Ah, sí? Pues, Sandrita, que tú, por la parte que te toca, tienes que hacer algo también. Al menos deportivamente hablando, que tú eres una crack. Que te quiero además y tú lo sabes. Edu, vamos a enseñar las sudaderas, las camisetas, las bolsas y dónde las podemos adquirir. Este es el merchandising que estamos haciendo de Martín, esta sudadera con la M y el logo de la asociación, que es la aventura de un X-Men. También tenemos estas camisetas de manga corta con el logotipo de la asociación. Es chulísima, que me encanta, ¿eh? Ese muñequito. Tenemos esta mochila que viene súper bien para ir al gimnasio, meter aquí, tiene su bolsillo interno como para meter bien, la cartera bien. Y demás, para las zapatillas y demás. Esa pulsera, que es para ti. ¿Esta es para mí? Esa es para ti. Muchas gracias. Ya eres parte del equipo. Pues sí. De aquí, esas pulseras. Me encanta. Nos están haciendo llaveros, vamos a hacer calcetines de CrossFit, tote bag, que también está ahí, que va a salir y nada, esto igual a través de las redes sociales o a través del info@laventuradeunxmen.com. Y ahora, Rocío ya lo ha dicho,
eventos. Evento y fechas. Por fechas. Por fechas. Por fechas. Día 4 por la mañana, carrera solidaria. 4 de marzo por la mañana, carrera solidaria en los centros educativos. Por la tarde, a las 8 de la tarde, cata solidaria, un brindis por Martín, Centro Social Guadalcacín, en la calle Feria sin número, a las 8 de la tarde. El precio de entrada, 30. El día 7, en el Teatro de Guadalcacín, La Madre del Año, una obra de teatro organizada por las mujeres mayores de Guadalcacín. El día 10, la gala benéfica del carnaval. Y los open box que se están haciendo, que son simultáneos, que son todos los sábados del mes de marzo. Y el 2 de marzo, que vamos a estar muchas asociaciones importante. De enfermedades raras, tanto de niños como de adultos, desde que rotonda. Vamos a hacer una marcha desde la rotonda de los casinos hasta el Ayuntamiento de Jerez. Así que necesitamos el apoyo de todo el mundo que se una a esa marcha. ¿Cuándo habéis dicho la marcha? El 2 de marzo. 2 de marzo. Sábado. Vale. Para visibilizar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el 29 de febrero. Perfecto. ¿Algo más que queráis comentar antes de despediros? Nada. Que todo el mundo os apoye. Que nos apoye. Que es necesario. Que es muy segura la plataforma de Teaming, que es verdad que a las personas les dan miedo de introducir la tarjeta de crédito o el IBAN, que es una plataforma segura tecnológica que lleva 11 años colaborando con niños con enfermedades raras y que un euro no es nada en una familia. Y a Martín, pues, cada granito de arena cuenta. Y que estas cuestiones, Rocío y Edu, yo digo que hay que apoyarlas siempre, sí o sí, porque son cuestiones que precisamente, absolutamente, yo creo que nadie podemos mirar desde la barrera, porque... A cualquiera le puede tocar. Claro, en cualquier que os lo momento. Digan a vosotros. En cualquier hogar, pues, puede tocar uno de estos casos. En este caso estamos hablando de este síndrome de Petit-Greu o cualquier otro síndrome denominado como enfermedad rara que cada vez existen más. Desgraciadamente, sí. Pues sí, desafortunadamente. Bueno, me voy a despedir de Martín. ¡Martín! ¿A decirle adiós? ¡Martín! Tírale un besito. Tírale un besito. ¿Me da un besito? A ver. ¡Mua! Tírale un besito. ¡Mua! Pero es que mira, Julia, hoy se corta conmigo. ¿Se corta? Mira, es que agacha la mirada y todo. Uy. Bueno, es cuestión... De que venga más veces, ¿no? Exacto. Claro. Martín. Cuando nos invitéis, aquí estamos. Bueno, no hace falta que os invite. Ya venís a vuestra casa para lo que queráis, necesitéis. Vale. ¿Eh? Martín, escúchame. Miren, es que me mira como de reojo, ¿sabes? Corazón mío. Dile muchas gracias. ¿Me vas a dar un besito así de lejos? Gracias, un besito. ¿Un besito? Bueno, pues tenemos que apoyar a Martín, por supuesto, y a sus papás, Eduardo Joya por un lado y Rocío García por otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En estos casos, yo digo que Martín es un niño privilegiado, porque cuenta con un papá y una mamá maravilloso y maravillosa que hacéis lo imposible por, evidentemente, intentar que Martín esté bien, pero sobre todo... por dar visibilidad y crear conciencia en torno a esta enfermedad rara. Así que enhorabuena. Hombre, enhorabuena por Martín también, que yo me lo como. Es magnífico. Y bueno, lo que se suele decir en estos casos, fe. Tener fe en la medicina, que es verdad que avanza a pasos agigantados y que a lo mejor, pues yo qué sé, dentro de un año o dos años... no tengamos que volver a hablar del tema, sino que Martín está haciendo una vida totalmente normal, que yo estoy seguro que va a suceder así. Muchísimas gracias. A ti. Enhorabuena por todo. Nos vamos con Juana del Mono. Vamos a escucharla, ¿no? Bueno, Juana del Mono, que yo la anunciaba al comienzo del programa, pero ha tenido un contratiempo y al final no va a poder estar con nosotros. Pero en los próximos días, sí. Nos quedamos precisamente con... este Libre Mujer, que es su primer trabajo discográfico y también su primer videoclip. Ya de ti me olvidé, soy la que quiere.
que quise olvidar y de pronto entendí que hoy no es ayer, que solita entendí el camino de libre mujer y ahora puedo salir y en la vida aprendí a tenerme solo a mí. La tormenta pasó Fíjense ustedes que estamos recibiendo muchísimas llamadas de todos ustedes que quieren volver a ver alguna actuación más de Antonio Carmona del pasado sábado día 24 en la Plaza del Cubo. No preocuparos porque en tan solo unos minutos, que yo estoy encantado de poner estas actuaciones del concierto de Antonio Carmona, vamos a ver otro tema de Antonio Carmona en el escenario. Así que estén pendientes, yo creo que todas aquellas personas que no pudieron asistir al evento y que están deseosas
de ver de nuevo a este gran artista en todo nuestro país. Bueno, ya no hablamos de un artista a nivel nacional, sino incluso internacional, Antonio Carmona, que es ex Ketama. Y hablando de ex Ketama, también tengo que enviar un saludo a José Sorderita. José, que al final me llamaste, pero no me dio tiempo a llegar al concierto de Antonio, pero ya me han dicho que fue todo un éxito. Así que enhorabuena también por la parte que te toca a ti. Y en nada te quiero aquí en el programa en directo a ti para hacer una de nuestras charlitas. Luego, como les digo, volveremos a ver a Antonio Carmona en este concierto en Jerez de la Frontera. Pero antes tenemos que hacer referencia de nuevo a la 28ª edición del Festival de Jerez, que, como bien saben, se celebra desde el pasado 23 de febrero y hasta el próximo 9 de marzo. Nos vamos a quedar con unas imágenes pertenecientes al espectáculo de la gran bailadora Sara Varas, cuyo título es Vuela, en el Teatro Villa Marta. Con esta puesta en escena arrancó, se dio el pistoletazo de salida, como les digo, de esta 28ª edición del Festival de Jerez.
Ahí quedaban estas imágenes pertenecientes, como les digo, a esta artista, a esta bailadora internacional, Sara Varas, que se presentaba de esta forma con el espectáculo Vuela en el Teatro Villa Marta dentro de la 28ª edición del Festival de Jerez. 28 años. ¿Cómo hemos crecido? El festival y nosotros, evidentemente. Y de espectáculo a encuentro importante, porque durante los próximos minutos vamos a hablarles precisamente del segundo encuentro Mujeres, atención, segundo encuentro Mujeres en la Gastronomía Gaditana. O sea, mujer y gastronomía sumando talento e igualdad. Ahí es nada. Que se va a llevar a cabo el próximo día, viernes 8 de marzo. Para hablarnos, yo estoy encantado con mis dos próximas invitadas. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande eres, Robert! ¡Qué grande! Grandes sois vosotras en torno a todo lo que organizáis mirando hacia la mujer. Yo vuelvo a decir que, y una vez más, me proclamo totalmente feminista. Estoy a favor de todo lo que se organice en torno al mundo de la mujer. Porque sois las mujeres sois lo mejor del mundo entero. Muchas gracias por recordamos que todos venimos de la mujer. Así que ahí es nada. Lola Rueda es precisamente la presidenta de la Asociación de Mujeres Imparables. Lola, buenos días. Muy buenos días, don Robert. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Todo lo que tiene que ver con mujer, sumando talento e igualdad, es maravilloso. Y encima tenemos a la Carboná, que es premio Javier Muñoz, no olvidemos, Javier Muñoz, chef del Cherry, es premio Hombre Imparable 2022. Y en ese compromiso con la igualdad, nos abre la Carboná para que hagamos un encuentro de mujeres en la gastronomía gaditana, no te digo. Lola, como yo digo muchas veces, ¿se puede pedir algo más? Calladito, calladito. Sí, señor. Esther Lora, precisamente, es la gerente de la Carboná. Esther, muy buena. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Yo lo decía esta mañana, con un tema que hemos tratado, pero ese refrán viene que ni hay, como anillo al dedo, con lo que voy a decir ahora. Yo últimamente como que os he visitado más a vosotros que vosotros a mí. Sí, muchísimo, por suerte. Y dice el refrán, que si Mahoma no va a la montaña tiene que venir a Mahoma. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos de este segundo encuentro, como yo decía anteriormente, Mujeres en la Gastronomía Gaditana, mujer y gastronomía sumando talento e igualdad, que además se organiza desde la Carboná. ¿En qué consiste este encuentro? Pues es una reflexión que hizo la Asociación Mujeres Imparables. Tenemos una vocalía de gastronomía maravillosa representada por Pilar Ruiz, que ella ya había hecho muchos encuentros de blogueros, sobre todo blogueras gastronómicas, y dijimos, vamos a dar un salto. Ahora que estás en la junta directiva de la asociación, en la vocalía, vamos a hacer un gran encuentro. Y en el Día Internacional de la Mujer, todo un reto, el 8M. Y entonces nos salíamos con la Carboná, ya digo, nuestro chef del Cherry, además que está triunfando en tierras mexicanas, pues por eso no está aquí. Entonces nos ofreció la Carboná para que 10 emprendedoras, empresarias de la provincia de Cádiz, Jerez estará muy bien representada con emprendedoras y empresarias, pues tengan un espacio positivo y aparte de eso nos inspiren, pues contándonos esos retos a los que se enfrentan día a día. Que, ¿retos gastronómicos? Retos en su vida personal y a nivel profesional. ¿En todos los sentidos? Sí. Entonces, eso, triunfamos el año pasado, el 8M, reconocimos también a nuestra Paz Ibison como madrina del encuentro y le hicimos un reconocimiento a la trayectoria imparable y este año lo volvemos a hacer en la Carboná y la madrina del encuentro será Yolanda Maya, que es gerente de Agroalimentaria El Bucarito, que realiza una labor increíble. Ahora que tanto hablamos del campo, de la importancia del campo, pues ella a nivel, bueno, ella, todo su equipo, la empresa a nivel agroalimentario es referente en la provincia de Cádiz. Le vamos a hacer un homenaje también, un reconocimiento a la trayectoria imparable y será nuestra madrina. Y por supuesto la Carboná tiene mucho que ver porque nos ofrece todo su espacio para poner allí todo para ellas, que es importante ese día. Importantísimo.
Nosotros, vamos, estamos encantadísimos de poder colaborar en este tipo de iniciativas. Hacemos muchas cosas con Lola. Lola busca muchísimo a Javier, porque la verdad que Javier, aparte de eso, también hace muchas labores solidarias, muchas labores sociales. Y, vamos, no dudamos ni un momento cuando nos lo propuso Lola el año pasado, pues empezar a trabajar con ellas en este tema. Y este año, cuando han vuelto, pues evidentemente ha sido un sí rotundo y estamos, vamos, encantadísimos. Fijaros que estamos hablando de las mujeres en la gastronomía gaditana, o sea, de toda la provincia de Cádiz. Y es que últimamente se habla mucho de, o se mencionan más a los hombres que se dedican a la cocina que a las mujeres, los grandes chefs. Pero yo vuelvo a recordar que si hay grandes chefs masculinos es porque han aprendido de las grandes cocineras. Mira, yo esto yo lo digo ya. Yo en la cocina no te lo puedo imaginar como soy, Lola. Bueno. ¿Cómo? Buenísimo. No te lo puedes imaginar. Qué barbaridad. Mira, os lo voy a contar. Hice el otro día una hechura de croqueta. La hechura es lo que más me gusta. ¡Ay! Una hechura de croqueta. Hice una hechura de croqueta de bechamel, porque compré un pollo asado y me sobró carne. Digo, ¿cómo la aprovecho? Yo a eso le llamo cocina de aprovechamiento. Muy importante. En casa, en la cocina, no se tira nada, pero nada. Y ahora os lo digo de quién estoy aprendiendo. Hice una hechura, de verdad. Que, bueno, yo las croquetas no las hago así. Como, yo hago las croquetas que parecen rollitos de primavera. Lola, y este que te compre una croqueta y no vuelve por otra. De bechamel, con la carne del, con la carne del pollo asado. Maravilloso. Espectacular, seguro. Esther, la próxima vez que lo haga... Os llamo para que la probéis. Venga. Madre mía. O sea. Tiene que ser un espectáculo. ¿Cómo? Mira, ayer hice una hechura de pisto también. Madre mía. De verdad. Madre mía. Pero voy señor. A lo que voy. ¿Sabéis de quién estoy aprendiendo? Me he enganchado al canal de cocina de Carmen Gaona. Ajá. La mujer de Chiquetete. Uh-huh. Bueno, que al margen de ser una maravillosa cocinera, me ha sorprendido para bien, Carmen, porque una cultura en todos los sentidos. Maravillosa. Y ella lo que llega, porque ella siempre dice, a mí que no me digan que yo soy chef ni soy cocinera. Ella tuvo mucho tiempo un restaurante que se llama Anca Carmela, uh-huh. allí en Carmona, en Sevilla. Y ella dice, yo soy guisaora. Y lo que más me gusta hacer, y es verdad, es guisaora. Hay un término mejor que guisaora, porque lo que sabe guisar y lo que lleva a gala es la cocina de aprovechamiento. Quiero decir, yo me meto en la cocina gracias a Carmen Gaona. Y estoy enganchado a las recetas de Carmen Gaona. Al final, ¿de quién estamos hablando? Pues de una mujer. Sí, además suele pasar que a los hombres directamente son chefs y parece que si hablamos de mujeres en la cocina, y hablo de restaurantes de renombre en la provincia, son cocineras. Si hablamos de igualdad, démosle su sitio también a las la mujeres. La misma importancia. Exactamente. Y yo el siempre mismo digo término. Lo mismo. Efectivamente. Yo cuando hablo de igualdad de oportunidades. Si ellos son chefs, mujeres que están haciendo una labor extraordinaria también dentro de la gastronomía gaditana, vamos a denominarlas con sentido común. Pues sí. Siempre con sentido común, pues sí, pues ¿no? Sí, pues sí. Que es menos común de los sentidos muchas veces. Pero sí es cierto que, fíjate que vamos a la Carmona y tenemos un gran chef. Pero el gran chef va a acoger a muchas mujeres y algunas de ellas son cocineras, grandes cocineras de la provincia y ya estuvieron el año pasado también. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que él les brinda, les abre su casa, les da su sitio, les deja que hablemos de esos desafíos, esos retos, esas oportunidades, que es un día para visibilizarlas a ellas. Que yo digo que es un reconocimiento a la mujer en la gastronomía el día del 8M. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos en este segundo encuentro. De verdad no podemos estar más felices en la Junta Directiva porque se nos ocurren cosas muy, muy merecidas en el ámbito, Robert, de la justicia, ¿no? Vamos a decir, vamos a visibilizar a mujeres que están en distintos entornos. Mira, hace muy poco se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y visibilizamos a mujeres referentes gaditanas, que ya lo hemos hecho en otra ocasión, que parece que no hay, pero si es que en la provincia de Cádiz tenemos muchas mujeres en muchos sectores y ese es el trabajo, la labor
de la Asociación Mujeres Imparables, uh-huh. visibilizarlas y reconocerlas. Y crear conciencia. Si es que al final, yo siempre digo lo mismo. Está muy bien que llevemos a cabo este Día Internacional de la Mujer, viernes 8 de marzo. Ojalá no se tuviese que celebrar. Desde luego, eso para empezar. ¿Vale? Uh-huh. Y visibilizar la actuación de la mujer en la sociedad en general, que yo sigo diciendo que si la mujer apague, vámonos. ¿Vale? Pero si nos ponemos o nos detenemos a pensar, Esther y Lola, ¿qué mujer no necesita dentro de la gastronomía un reconocimiento? Si todas las mujeres llevan metidas en la cocina toda la vida de Dios. Mi madre que hace una berza que ¡hombre! Quita el sitio. Que quita la zapa era eso, tío. Totalmente. Con lo cual, todas son merecedoras de un homenaje. Absolutamente todas. Lo que ocurre es que oficialmente pues, se llevan a cabo estos eventos dentro de lo que es vuestra asociación. Pero que yo creo que el reconocimiento mayor tiene que ser extensivo a todas las mujeres que están en las cocinas de cada hogar del mundo. Y al final son de las que más aprendemos. Bonita reflexión, Robert. Pues sí. Y lo digo con la mano en el corazón porque, bueno, a ver, para cada uno de nosotros, ¿quién es la mejor cocinera del mundo? Tu madre, hombre, la mía, la tuya. Evidente. ¿Quién hace las mejores papas con soco del mundo? Mi madre. Lola dirá, no, que la mía. Y tú dirás, pero al final, ¿de quiénes aprendemos? De nuestras madres. De ellas. De hecho, sí. Javi, nuestro chef, muchas veces hay recetas a las que acude a su madre y le pregunta, oye, Doña Ana. Hombre. Nuestra querida Ana, sí, sí. Y a día de hoy, tranquilamente. O sea, la verdad que sí, que se basa en ella en muchas cosas, a lo mejor cosas que se hacían más antiguamente, y le coge la base y lo utiliza para muchas cosas. La típica cocina de la abuela. Yo estoy de acuerdo con todos los avances y en todos los sentidos, ¿ok? Pero al final avanzamos tanto que echamos de menos ir a un restaurante y pedir un buen menú. Y a mí me parece muy bien el paté que viene de la India. Estupendo. Es avance. Todo hay que probarlo. Todo suma. Pero ¿dónde están los platos hondos con un buen menú, una buena berza, arroz con higadito? Hay que ver. Se nos está poniendo ya un nos está entrando unas ganas, pero es verdad que el equilibrio entre tradición e innovación es importante. Claro que sí, claro, hay que avanzar. Esto hay. Sí, exactamente. Sí. Pero no perder lo que ya está hecho. Sí, exactamente. Lo que ya está hecho totalmente. Es la base de lo que vamos a avanzar. Exactamente, esa es nuestra filosofía también en la Catena, claro. Mantener la tradición, añadiendo el punto de innovación, pero siempre tenemos que acordarnos de dónde venimos y lo que tenemos, porque lo que tenemos ahora viene de lo anterior. Claro. Fíjate qué filosofía más bonita para el encuentro, ¿no? Siempre tomarlo desde la base de la tradición para innovar, que es lo que estamos haciendo. Y tengo que decirte, Esther, que esta mañana he recibido una llamada del Patronato Provincial de Turismo, que va a estar presente también, que está, bueno, nos agradecen que nos hayamos puesto en contacto con ellos y también estar apoyando el encuentro. Con lo cual, van a venir entidades, periodistas gastronómicos, por supuesto, miembros de la asociación. Y muy importante, Robert, si hay alguien que nos está viendo, me encantaría asistir a ese encuentro para apoyarlo, para visibilizarlo. Que se ponga en contacto con la asociación al correo info@mujeresimparables.org uh-huh. y les mandamos la invitación. Sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar el acto, Lola? Pues muy bonito, de 10 a 12 va a ser. Nada más que lleguemos a las 10 de la mañana, todos los espacios expositivos estarán allí, todas nuestras emprendedoras y empresarias, haremos un recorrido, viendo todo lo que tienen. Imagínate que, como no vaya, te matamos. Esa escúchame, cuando tú veas todos esos espacios expositivos con todas las cosas que nos ofrecen, que vamos a dejarlo de momento sin decir, maravilloso. Una vez que lo veamos todo, nos sentamos y las escuchamos. Muy bien. Una a una será Javier Muñoz y Pilar Ruiz, como miembro de la asociación y vocalía gastronomía, que irán introduciendo o presentando a cada una de ellas. Se van presentando, nos van contando. El año pasado hubo testimonios maravillosos, hubo lágrimas. De emoción. Sí. De emoción. Y entonces se irán presentando. Y una vez que, por supuesto, reconoceremos a nuestra madrina y haremos ese networking gastronómico y haremos sinergias y hablaremos unos con otros. Y saldrán cosas nuevas, que es lo que nos gustan, pero sobre todo va a ser un día de celebración. Pues sí,
Mira, ahora que estamos viendo el cartel, me superencanta de verdad la fotografía que habéis elegido, porque es que estoy viendo a mi madre con ese delantal que se ponía en la cocina blanco como una paloma. Yo le decía, mamá, no te manchas, hija, que blanco tiene siempre el delantal. Impoluta. Parecía que iba a hacer de comer delante del público. Pero es que, y además, he visto la fotografía y digo, qué reflejo tan bonito. Esa imagen se seleccionó el año pasado. Mira qué imagen. Porque nos encantó. Y este año hemos decidido volver a repetir, ¿verdad, Lola? Porque simboliza lo que ha estado diciendo Robert, tradición más innovación. Eso es lo que hacemos. Los platos que presentan estas señoras son lo que hemos hablado, ¿no? Son platos más tradicionales, avanzados, gastronómicamente hablando. Es que habrán participantes que son cocineras de restaurante, pero también se incorpora el mundo del vino. Y entonces estarán representadas bodegas con mujeres referentes en las bodegas. Muy bien, muy bien. También vendrán mujeres que están relacionadas con la gastronomía en el sentido de que hacen recorridos en la provincia enseñando esa gastronomía. No se lo pierdan porque es que hay mucha diversidad. Otra cosa que nos gusta mucho, otra palabra que nos gusta mucho, Robert, diversidad. ¿Qué significa? Dentro de la gastronomía hay muchos campos. Pues sí. Entonces, si están siguiendo las redes sociales y si no, que miren ya las redes sociales, están saliendo una a una esas emprendedoras o empresarias. Llevan dos, hoy se publica la tercera. Que estén muy pendientes para que vean los perfiles diversos y lo que van a exponer y lo que van a ofrecer ese día. Pues dentro de los perfiles diversos, Lola y Esther, ¿cuál es la edad más o menos de las señoras que se presentan? Como todo, Robert, la mayoría nos gustaría que... A ver, ¿hay mujeres jóvenes? Sí, pero jóvenes me refiero a 20, 30, pero es incipiente. Entonces, a partir de unos 40 años, la mujer parece que coge peso. Y no coge peso de peso. Físicamente. No coge peso de físico, sino peso a nivel profesional. Y en eso también queremos un poco debatir o mirar ese aspecto, ¿no? ¿Por qué los hombres parece que a partir de 30 son triunfadores? Y te lo digo tal cual, porque además lo veo, lo leo. Son triunfadores y la mujer tiene que esperar hasta los 40 o 50. Es una curiosa reflexión. Cuando estamos hablando, Lola y Esther, lo hemos dicho anteriormente, que precisamente los hombres aprendemos de las mujeres, pero de toda la vida. De toda la vida. Que no es que estemos hablando en plan teórico, no. Es así. Con lo cual, vamos de nuevo a la igualdad en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Y yo te digo que ese reconocimiento, y además con más ahínco, porque van a venir personas más allá también de los 50 o 60, entonces van a decir, madre mía, pero ¿hay espacio para la visibilidad y el reconocimiento más allá de la juventud? Por supuesto que sí. Hombre. Por supuesto que sí, y eso lo vamos a visibilizar allí. Vuelvo a reiterarme y a decir que yo estoy aprendiendo a cocinar ahora con la edad que tengo y gracias y de la mano de una señora como es Carmen Gaona. Quiero decir con esto que nunca es tarde, si la dicha es buena. Hay que darle valor a la experiencia en toda la vida. Exacto. ¿No, Esther? Sí, sí. Hay que sí. darle valor a la experiencia. Y hay muchísimas mujeres, no podemos obviar esa experiencia en hombres y mujeres, pero es que hay muchas mujeres que han llegado y tienen esa experiencia, pero siguen siendo invisibles en muchos aspectos de nuestra vida, no nos damos cuenta. Y eso es lo que Mujeres Imparables está recuperando. Fíjate qué tarea más bonita. Yo voy más allá, Lola y Esther. Es que, fíjate, si y no voy a dar ningún nombre porque hay muchísimos, ¿no? Pero si hablamos de grandes chefs actuales, ¿vale? A lo mejor de 40, 40 y pico años, igual como chef, que pueden tener incluso estrellas Michelin, se han hecho con ello, pero a través de la cocina avanzada. Que no digo todos, pero seguro que tú a uno de estos le dices, oye, hazme una buena berza, y tiene que pedir la receta a la madre. Me la ha dejado, escúchame, me la ha dejado en mi tejado, ya no te diré yo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos aquí, Robert, en diciembre,
que yo te dije, pues mira, el chef del Cherry, Javier Muñoz, va a hacer una berza para las personas sin hogar en Jerez. Sí, que lo recuerdo perfectamente, sí. Ahí vemos de dónde aprendió él la tradición. Claro, claro. Que hizo una berza que, vamos, maravillosa, aplaudían todas las personas que acudieron, ¿eh? Espectacular, que venía él encantado. Madre mía, Lola, el aplauso que me han dado. Sí. Digo, si es que esa berza estaba extraordinaria, qué ratito de convivencia con ellos. Es que todas estas personas, vuelvo a repetir, que yo respeto evidentemente la cocina y la gastronomía avanzada, evidentemente, porque tiene que ser así, hay que evolucionar. Pero a todas estas personas le pones un paté con un plato muy grande y el paté con... Verás, que yo necesito un cubo, ¿no? De paté de eso para adaptarme. Como las croquetas, Robert, así como los rollitos de primavera. Y hablándolo coloquialmente, ¿a qué le hinquen el diente? ¿Al paté o al plato de berza? Al plato de berza. Repitieron. Porque todo. Eso es así. Estaban encantados. Por eso digo que tiene que haber ratitos para reflexionar y en este momento, el día 8M, no solamente vamos a reflexionar sobre la igualdad, que es cierto que todavía en ese ámbito de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, las mujeres todavía no hemos llegado, no hemos roto. Y fíjate que estoy hablando de equipararnos, ¿no? De estar por encima, de equipararnos. No, pero hay quien no está de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo ni siquiera con equipararnos. Pues es la realidad. Y es la realidad por la que estamos luchando desde hace muchos años en la asociación. Vamos a seguir haciéndolo. Y además, en la asociación es una entidad inclusiva, tiene mujeres y hombres imparables, hombres que nos apoyan, como Javier Muñoz, que no lo duda, que dice, dime qué acción social, igualitaria, en el que yo pueda colaborar. Y eso es lo que están haciendo y ese es el ejemplo que queremos transmitir en el día de hoy. Te voy a hacer una pregunta a este. Venga. ¿A mí? Tú eres gerente de la Carbonada, ¿no? Sí. Supongo que habrás aprendido algo de cocina allí. Bueno, claro. No me ha quedado más remedio. Aunque yo llevo otra cosa, he aprendido mucho, sí. Claro. Ya lo ha dicho, no me ha quedado otro remedio. Claro. Pero tú eres mujer, uh-huh. Eres joven, uh-huh. Trabajas en un restaurante, puedes aportar también. Aporto todo lo que puedo, por supuesto. En y la cocina, en la cocina digo. A mí me gusta aprender de todo. Es verdad que no se puede saber de todo en la vida, ni se puede manejar todo, pero a mí me gusta aprender de todo. Y cada vez que entro, picheo, miro y tal, pero yo sí puedo aportar algo o comentarle a Javi, oye, mira, yo he visto esto, tal, no sé qué, yo se lo digo y él encantado lo recibe y si él considera que es algo que ha venido bien o que puede servir para mejorar, adelante. Es que además, Lola, es una privilegiada de donde trabajar. Madre bueno, mía. Pero privilegiada. Una privilegiada. Yo siempre lo digo, ¿eh? Sí. Yo siempre lo digo, porque aparte de ser un restaurante maravilloso, tiene personas maravillosas. Sus dueños, los dos Javieres y Ana, son personas increíbles, súper trabajadoras, muy buenas personas, muy solidarias y la verdad que yo me siento en mi casa, en mi familia, desde hace 5 años que estoy allí. ¡Qué maravilla! Así que solo puedo decir eso porque es la verdad, no puedo decir otra cosa. Hombre, es que conociendo a Javier, vuestro chef, que yo digo, si es buen chef, es mucho mejor persona. Lo es. Solidaria, cuando se le pide ayuda, le falta tiempo. Totalmente. O sea, quiero decir, ole por Javier de la Carbonada. ¿Cuántas mujeres van? Pues en principio son 10 las participantes de esta edición, fueron 10 en la anterior y a partir de ahí se suman muchísimas más personas del entorno gastronómico, como decía, que están confirmando que son periodistas gastronómicos, autoridades, que por supuesto vendrán a disfrutar. En esta ocasión están en la parte de detrás, o sea, van a disfrutar de un ambiente único. En el Día de la Igualdad, sé que es un día complicado porque tiene muchísimas cosas, todas las autoridades, el que se lo pierda o la que se lo pierda, se lo contaremos en redes, no se lo van a perder de ninguna de las maneras. Si queréis, me lo grabáis y lo contamos aquí también. Pues sería maravilloso, ¿vale? Yo os doy, ¿sabéis que no os lo tengo que decir? Quiero pues me parece maravilloso. Este programa está abierto a todo lo que se organice desde Jerez de la Frontera para el mundo entero. Pues sería estupendo, Robert. Estamos hablando previo al acto y luego una vez que se desarrolle o se celebre... Perfecto, claro que venís sí. Venís y nos lo contáis absolutamente todo. Ojo, y yo estaría encantado con que viniese alguna señora con vosotras. Es que lo que iba a decir, claro. Que las protagonistas, alguna de las protagonistas, claro.
Sí, claro, eso sería muy bonito. Mira, hasta 5 personas pueden entrar aquí. Pues y que nos cuenten la experiencia. Aquí se deja el reto, verán la entrevista y ya se lo decimos a Pilar Ruiz. Tú sabes, claro. ¿Vosotras sabéis, con señoras de estas características, el recetario que podemos hacer de cocina y lo que podemos aprender? Totalmente. Bien, pues ya os toca a vosotras invitar a todas las personas que nos están viendo a que si les apetece, tienen tiempo, les gusta, quieren participar, ojo, y aprender, pues que vayan al evento. Me parece muy bien. Además, Pilar Ruiz será una de las personas que vengan, que está en la vocalía de gastronomía, pero es que también ha presentado, Robert, que no sé si lo sabes, un recetario, un libro de recetas solidarias, lleva por el tercer libro, y todo lo que recaude lo dedica también a entidades benéficas, o sea, a entidades sociales con fines benéficos. Es que, de verdad, estamos rodeadas de personas maravillosas. Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lola. Esther, invita a todo el personal, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo estaría encantada de la que la caravana se llenase de personas que quisieran acompañarnos. Hay que luchar y abogar por todos los temas que se tratan desde la Asociación Mujeres Imparables. Y nosotros, siempre que podamos, pues pondremos nuestro granito de arena. Por nosotros, encantados. Que venga todo Jerez y toda la provincia de Cádiz. Y nuestro Javier Muñoz, que venga a la próxima con alguna de él las participantes. Él vendría encantado, lo que pasa es que está en México y no, por eso no ha podido venir, pero vamos, si no, él no se lo pierde, vamos. Es que estamos hablando ya de un chef internacional. Totalmente. Javier trabaja mucho en el extranjero. Pues sí, y eso desde Jerez, evidentemente, hay que valorarlo, comenzando por los propios jerezanos, te quiero decir. Bueno, ya os daré la receta. Que también es yo. Lo digo en serio. Qué barbaridad. Un pescado, un guiso de papa con pescado, pero no de en blanco cuando tú te pone malo que tu madre te lo daba, no, sí. Con angulas. Pero bueno, ¿tú estás en un ámbito ya superior o cómo? Javier, ¿te está viendo bien los problemas? Javier, ten cuidado, que te piso los pies. A ver si va a querer copiarte alguna receta. Pero, ¿sabéis qué os digo? Que yo ese mundo lo estoy descubriendo, pero que además me encanta, y no solo me encanta, sino que yo reconozco, lo tengo que decir, que no se me da mal. O sea, la gente que prueba mi guiso dice, ole, ole. Cocinando con Robert, ve un programa Cocinando con Robert. ¿Te imaginas, lo veo, Lola? Lo veo, lo veo. Ya lo estoy viendo, Lola? Lo estoy viendo. Escúchame, lo que nos divertiríamos escuchándolo. Es divertirnos. Madre seguro. Mía. Divertirnos seguro. Si es que... pues mira, nunca digo de este agua no beberé. Por eso digo, nunca digas nunca. Exacto. Nunca digo de este agua no beberé. Lola y Esther, muchísimas gracias. A ti sí. Gracias a ti. Oye, un placer. Lo que necesitéis, aquí estamos y lo sabéis. Incluso voy más allá. Si alguna de estas señoras se quiere venir un día a cocinar, le plantamos la cocina ahí y que cocine en directo. Madre, hombre, de hecho, os recuerdo, Lola, que yo todos los jueves tengo sección de cocina en directo y viene Javier Calatayud, otro Javier, al programa a cocinar y cocina en directo. Pues sería estupendo. Así que, ¿si son cuántas señoras, has dicho? ¿10? Son diez. Sí, son 10 las participantes, que no todas están con las manos en la cocina. Si no te digo que están en el ámbito también de la enología, del enoturismo, pero alguna de ellas se le puede ofrecer lo que tú estás diciendo. Me parece una idea muy chula. Pues sí. Yo encantada la vida para que vengan al programa, cocinen aquí, y yo me enfundo mi delantal. Iba muy blanco, una paloma, como era de mi madre. Y nos vamos para adelante. La primera problema. Va a ser Pilar Ruiz con su receta solidaria. Se lo voy a decir para pues que venga aquí. Ah, pues le sí. Va a encantar. Pues sí. Con su madre. Además, con su madre sí. Le va a encantar. Bueno. Porque cocina con su madre. Bueno, pues para el programa. A ella no le gusta nada ser protagonista de nada, pero Pilar, te ha tocado. Pero Pilar, exacto. Le ha tocado Pilar. Hombre, ¿te parece poco ser protagonista de lo que los demás vamos a saborear, vamos a degustar y vamos a disfrutar? Madre mía, y con es su no libro quiera. De receta, le va a encantar una claro. Receta del último libro. Pues lo hablamos con producción y lo ponemos en marcha. Perfecto. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, siempre, Robert. De verdad, Robert. Yo estoy encantado con recibiros. Es que mira, cuando estoy encantado, se me va el santo al cielo y no me acuerdo que estoy en un programa de televisión y tengo que seguir adelante. Oye, muchas gracias, enhorabuena. A ti, Robert, gracias. Gracias. David, ¿me has dicho que nos vamos a publicidad? ¿Sí? Venga, pues vamos a dar un repasito por los escaparates muy rápido y en tan solo nada, 2 minutos, estamos de vuelta en directo a ti. Hasta ahora.
Pues regresamos y lo hacemos de una forma que a mí particularmente me encanta, y es musicalmente hablando, con dos personas que yo creo que a estas alturas las voy a presentar porque yo soy muy educado, pero que todo el mundo conoce, por supuesto, cuando hacemos referencia a la fiesta de los nostálgicos de los 80, que este año toca el próximo 2 de marzo a partir de las 10 de la noche en la sala Pado. Con sorteo de regalos, bla, 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 pero todo lo van a explicar ellos. Les voy a presentar, por un lado, a Antonio Vega. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. Y otro clásico en estas fiestas, que es, evidentemente, Alfonso Clemente. Alfonso, buenos días. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás? Perfecto. Tratándose de música, mejor todavía, ¿no? Súper. ¿Sabéis que el sábado estuvo en Jerez Antonio Carmona? Sí. Dio un gran concierto, que por cierto, la semana pasada estuvieron aquí muchos gitanos, Antonio Carmona, y en directo Antonio Carmona invitó a los muchos gitanos al concierto y tocaron con él. Lo fliparon, en serio, no se lo esperaban. Ahí hay mucho arte, ¿eh? Hombre, yo recuerdo perfectamente cuando los muchos gitanos comenzaban y yo los escuchaba, yo no sabía si eran Ketama o muchos gitanos, porque se parecía muchísimo. Bueno, ya Antonio dijo que los conocía y por eso los invitó al concierto. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre esta fiesta, pero antes vamos a quedarnos con otra de las actuaciones de Antonio Carmona aquí en Jerez de la Frontera. Se me apaga por momentos, porque recuerdo que tu amor lo llevo dentro. Yo no sé si vivo, yo no sé si soy. Yo busco tu mirada y no la encuentro. Falso era tu amor, deseo había tu cuerpo, pero pronto te olvidaste y yo no puedo. Cada noche me despierto buscando su pelo negro y no está. ¿Cómo? La cara, cara, caramelo, pensaba en su beso, la canela y menta. ¿Cómo? Cautivo me siento. La cara, cara, caramelo, pensaba en su beso, la canela y menta. Cautivo me siento. Cielo insinuándose, imposible de entender. Díselo, compadre. La noche que se va, intentando olvidar las huellas en la piel. Cada gota de mi sangre a ti te doy. Si quieres detener la oscura realidad y madrugada solo. Pobre, pobre corazón.
Pues como puedo comprobar, exitazo rotundo en la Plaza del Cubo con la actuación, con el concierto de Antonio Carmona. Pero exitazo rotundo van a tener los organizadores y todas las personas que asistan el próximo 2 de marzo a partir de las 10 de la noche en la sala Paddock, celebrando una fiesta más de los nostálgicos de los 80. Que Alfonso me puntualizaba anteriormente, te dije en la anterior ocasión que hacíamos 50 fiestas, pero llevamos 30 y tantas. Bueno, tampoco, Alfonso, tampoco te equivocaste tanto. Hombre, pero sí es cierto que el número de 50 tú nos marcaste diciéndonos, oye, que 50 es un aniversario. Hombre, es que ya con 50 se cumple. Llevabas toda la razón. Claro, llevabas estamos hablando. Llevabas toda la razón. Bueno, hemos hecho cálculos exactos y nos salen por 37. Bueno, tampoco falta mucho para llegar a los 50. Hombre, ¿vale? Pero me tiré a la piscina contigo y bueno, 50 es más bonito el número, pero bueno. 50 se cumple la boda de oro. Claro que sí. Efectivamente. Entonces, claro. La verdad es que estamos más cerca. Bastante mucho más cerca. Que cuando empezasteis, claro. Claro. Evidentemente. Bueno, pues tenemos a Alfonso Clemente y a Antonio Vega. ¿Vosotros también notáis el paso del tiempo? Pues claro. El tiempo. Pero no digo físicamente. No, por favor, no. Quiero decir, si notáis el paso del tiempo en las fiestas, porque hablamos de 37 fiestas, ¿cuánto hace que comenzasteis con los nostálgicos? Pues hace más de 10 años, ¿no? 2010. Digamos. 14 años. 14 años. Bueno, eso bueno, es, hace 14. Tenemos el paréntesis de la epidemia. Bueno, pero sí, el paréntesis lo tenemos todos. Vale. 13 años. Exacto. 12 a 14 años. ¿Y habéis notado vosotros que en las fiestas continúa existiendo el público que se aferra a la música de los 80? Pues sí, eso nos falta. Cada vez que hacemos una fiesta siempre vienen que han estado en la anterior o ha estado hace dos fiestas o hace tres. Incluso, bueno, ahí eso, lo que tú comentas. Público que desde la primera hasta la última, vamos, no ha faltado en ninguna. ¿En ninguna? Sí, sí, ¿ninguna? Una gran mayoría no te diría, pero hay un gran número de asistentes a nuestras fiestas que llevamos con ellos pues eso, 10, 12 años, fijo. Y para nosotros es gratificante, pero vamos, de una manera abismal. Nosotros cada fiesta vemos llegar la gente con una ilusión brutal, repuesta, y lo viven como el primer año. O sea que perfecto en ese aspecto, ideal, vamos. Incluso me habéis comentado más de una ocasión que lo que os sorprende, a ver, porque que veáis gente de nuestra época o nuestra edad es lo normal, que vivimos los 80, evidentemente, musicalmente hablando. Pero es que se acerca gente joven. Sí, cada vez más. Cada vez más, porque los jóvenes, bueno, están escuchando la música que le ponen sus padres o sus hermanos mayores y la verdad que gusta. Esta música, como yo siempre he hablado, de diferentes, tiene todos los estilos, ¿no? En los 80, aunque había un estilo marcado con los sintetizadores, pero en esa década podemos escuchar canciones, sobre todo las bailables, que es las que nosotros ponemos, ¿no? Nosotros ponemos la música disco de que sonaba en la discoteca en Estados Unidos y que nos llegó aquí a través de la Basura Rota y demás. Y luego el pop español, ¿no? La movida madrileña, ¿no? Que también nos marcó mucho y también pues solemos poner, ¿no? Las canciones. Es que incluso, fijaros, vosotros, si la música actual, la música de los 80, quiero decir, la música de los 80, fijaros, está de actualidad que los grupos de aquella época siguen sacando, a través de las discográficas, recopilatorios con canciones de los 80. O sea, quiero decir, si eso se hace es porque se consume. Ahora mismo estamos marcados por la época de los 80 en todo, tanto en música, tanto en estilo, en tanto. Y es una vivencia actual, o sea, que está presente, presente, presente en la música. Vamos, de hecho, tú abres televisión y todos los fondos de las programaciones son con música ochentera. Miras la publicidad a nivel de comercial y mira que nos repetimos, pero es que está presente. O sea, que la música de los 80 está dando ahora una vivencia y un organigrama comercial brutal, pero brutal. Llámese cine, llámese la instrumentación está volviendo. Musicales,
que la, bueno, los musicales, exactamente. Entonces conlleva que cada vez, a lo que nos preguntaba, porque es cierto de que cada vez gente es más joven. O sea, tenemos nuestro estatus hecho con gente de nuestra época, pero la música tan actual está marcándonos desde una década. Una década. Sí. Y entonces, pues nos favorece a que actualmente la juventud tengan en sus oídos la música actual. ¿Qué es esa? ¿Qué os hizo a vosotros, particularmente Antonio y Alfonso, qué os hizo enamoraros de la música de los 80? Sentimentalmente hablando. Sí, sí, yo creo que fue el sonido, ¿no? Tan nuevo, ¿no? Yo recuerdo en mi adolescencia escuchar ese sonido que te hacía bailar, ¿no? La verdad que fue un auge en esa década que empezaron a proliferar las discotecas. Tú me hablas de aquella época, pero yo digo, en estos momentos, ¿qué os hizo en aquellos momentos sentir la música de los 80, que transcurridos tantísimos años seguís actualmente amando esa música? Oye, que yo estoy con vosotros, ¿eh? Sí. Te quiero decir que para mí, donde va la música de los 80, no la cambio por la de hoy día, ni loco. Claro. Bueno, yo creo que un poco la melancolía, ¿no? Sí, por una parte sí. Fue reunirnos un día y plantear hacer una fiesta, poner música de que actualmente no se escuchaba por ningún bar ni nada, pues de esto hace ya unos años, ¿no? Que decía tú, bueno, salimos por la noche, vamos a algún sitio y no escuchamos música nuestra, ¿por qué no hacemos una fiesta y recordamos la música de la década? Yo creo que entrando entre los finales de los 70, que hubo un impulso, el cambio de la transición, que vinieron fuentes musicalmente hablando tan diferentes, tan fuertes, con unos cambios de sonido que no estábamos nosotros acostumbrados, y entraron, pues ya te digo, los sonidos negros, los sonidos town, los Motown, un contraste de gente tocando, y que nos abrió las puertas, nos abrió los oídos, nos abrió al mundo entero, y la verdad que tuvimos que aceptarlo. Empezamos con música lenta, que es una música tan nostálgica que nos ayudó, vamos, en parte ayudaba a la unión de las personas. O sea, que yo, mira, eso de la gente joven, como nosotros cuando empezábamos en hacer canciones de baile pegadito, como se decía, como decimos nosotros aquí, era una melancolía y una música nostálgica ahora, pero que en el tiempo aquel nos unía y nos hacía estar bien. Fíjate, ahora al decir tú la música de los 80, romántica, bailable, como decíamos, las lentas, escuché yo antes de ayer que me trajo unos recuerdos a Glenn Medeiros con ese Nothing's gonna stay in my love for you. Bueno, nada cambiará mi amor, por ti. Era. Y me trajo tantos oye, que me emocioné. Digo, no, yo, además, no. Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba yo a Glenn Medeiros, que creo que está apartado de la música. No sé si está haciendo algo actualmente, pero creo que no, porque no se le oye por ningún lado. Pero cuando yo escuché a Glenn Medeiros, ese Nada cambiará mi amor por ti, digo, yo ni recordaba esa canción. Pues justamente me trajo tantos recuerdos. Perdona, Robert, justamente ayer salté una canción, porque yo suelo escuchar emisoras con música ochentera, ¿no? Y escuché una canción de Player, un grupo angloamericano, con la canción Baby Come Back. Madre mía, esa balada, o el Too Much Heaven de los Bee Gees. ¡Qué maravilla! Es que esa música ya no se hace. Eso empezó a finales de los 70, que veníamos con la música de bailes pegaditos. Es que esa música, esas baladas, es que eso no vuelve. No, eso no vuelve. Y si está ahora presente, es solo por nostalgia y recordatorio, y es lo que te hace subir. Y ese recuerdo de tu pareja, de tu vivencia. Es que incluso yo voy más allá, porque yo digo que hoy día se hace música pronto moda, que la escuchas un verano y nunca más. Pero es que yo recuerdo de aquella época las típicas canciones del verano, que luego sonaba durante todo el año. Pues sí. Georgie Dan, Paolo Salvatore, Rafael Acarra,
pues yo que sé, había tantos y tantas canciones del verano, y ya luego, bueno, Radio Futura, Tantango, bueno, todo, la música que normalmente sacaban un tema de esos grupos, que se escuchaba durante todo el verano y se les denominaba como la canción del verano, usted que luego se escucha durante todo el año. Hoy día sacan un tema de esto de perreo. Usted no perrea ahí, ¿no? No. Hemos pasado ya. Nos encantan los perreos. En los 80 no había perreo. No había perreo. Y luego, perdonadme, las letras de las canciones, eso es para un estudio psicológico, ¿eh? Sí. Ahora mismo... Yo he hecho referencia a lo que voy a comentar en varias ocasiones en el programa, que a mí creo que creo que sufrí un trauma, ¿eh? Hay un tema... No puedo decir palabrotas, ¿no, David? No puedo decir palabrotas. Pero hay un tema que además está en YouTube, que se llama Tú eres una hija de hospital como yo, pero que lo dice con todas las letras. Y yo, claro, lo escucho y digo, oye, yo me he enterado mal. Digo, lo voy a poner. No, es que es el título de la canción. Eres una hija de P como yo. Digo, ¿esto cómo se puede escribir? No entiendo. No lo entendemos. Estamos en la línea del reggaetón, ¿no? Estamos en la línea de que todo vale. Vale. Reggaetón, perreo, llámale como quieras. Sí. Falta de respeto, falta de educación. Es normal que se te salten las lágrimas cuando escuchas una balada de los 80. Hombre, por favor, que eso quedará para los anales de la historia de la música a nivel nacional e internacional. Bien, ¿qué vamos a tener el próximo 2 de marzo a partir de las 10 de la noche en la Sala Paddock, en esta fiesta? Pues vamos a tener una fiesta ochentera, música de los 80, desde el principio hasta el final. Tal cual lo hacíamos como íbamos a la discoteca en nuestra juventud, que llegábamos y empezamos a bailar todas las canciones de la década de los 80, tanto en español como en inglés. A medianoche intentamos, en la discoteca en aquella época siempre llega una época que poníamos algo de sevillana, para después de la sevillana poner algo de lenta, de balada, como decía, bailar un poco agarradito. Ahí es donde más se ligaba, ¿eh? Hay un montón. Cuando... Y en las sevillanas también, sí, ¿eh? También. Yo me acuerdo que ponía siempre la canción esta, las sevillanas estas de los cantores de Hispalu, que era Misty Fusa enamorado de la gata Rorustier. Sí. Pues yo me acuerdo, ¿en serio? Bueno, o sea, va, es que me acuerdo de haberla bailado. Es que no me acuerdo de esa letra. Misty Fusa enamorado, miau, miau, de la gata Rorustiana, miau, 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 miau. Bueno, eso era una revolución en la Olinay. ¿Tú no fuiste nunca a la Olinay? Yo fui. Olinay, a Zodiaco. Bueno, un día vamos a hablar de todas las discotecas de aquella época. Todas las que había. De acuerdo. Pues claro, evidentemente ya no existe ninguna. No. Pero yo esa época mía no la cambio por ninguna. No, la verdad que... De ahora, digo. No, por ninguna de la juventud de ahora no la cambio, te quiero decir. Robert, el éxito o no, yo creo que sí éxito. Llevamos 10 años a tope. Hemos estado aquí contigo, llevamos 8 o 9 años. Yo creo que habías estado en todas las fiestas. Sí. Desde el principio. Sí. Desde el principio. Y lo nuestro... Si hay algo de éxito es que genuinamente es ochentero. Eso es. Y respetamos el gusto de la gente, porque Antonio es el responsable, digamos, de la música. Le ponemos las canciones que nos sugieran de recuerdo suyo y eso es muy bonito. Uh-huh. Esos pequeños detalles son lo que nos hace estar ahí en el candelero y trabajamos por ello. Entonces... Lo hacemos de esa forma. No hay nada de fórmula que te diga que está... No. Ochentero 100%. Agradable, el ambiente agradable. Lo de los sorteos es muy positivo, porque son pequeños detalles, pero que a la gente le encanta y lo viven bien. Te hacen ilusión, claro. Y está muy bien. Y ese es el único secreto. Él ameniza la fiesta muy organizada y muy bien. Alguna que otra vez que se le vaya un poquito porque... el continuo querer la gente esta canción. ¿Te pedían canciones también, Antonio? Bastante. Era lo normal en aquella época. Sí, yo me acuerdo que en Olinay subía yo una escalerita que había hasta llegar al DJ y llamaba a la puerta y decía, ¿me puede poner tal? Sí, sí, Cat.
de pues... Pobreza Musical, que se la voy a dedicar a tal que cumplió años. Y ahora por el micrófono, pues este tema, no sé cuánto. ¿Sí? Pues eso mismo bueno, lo hacemos. Perdón, Antonio, sí, tenía sus cabinitas, tenía su apartado. Ahora es más difícil. Rara vez son discopas, son discotecas, no como las antañas, pero eso es otro tema. También las decoramos, hacemos un poco... emulando la decoración más de una discoteca menos. Sí, de aquellos siempre tiempos. Ochentero. Pero Antonio es el que tiene que combatir hoy un poco con la gente para que... Él ameniza de escándalo, pero siempre se le escapa un poco de que canciones dedicadas a tal, esto, lo otro, claro, se tienen en cuenta, ¿no? Bueno, ¿las entradas? Pues están a la venta anticipada a 10 euros, con una consumición gratis. Y como siempre, en Mala Música, Tortillería Poti Poti, Paddock, y me queda alguna más. Sí, y el Bar El Tejano. Vale, camiseta. Camiseta... Sí, la teníamos puesta, pero está cerrada, están ahora, ¿no?, de traslado de tienda. Ah, sí, se trasladan. Sí, se trasladan camiseta ahora a otro sitio, sí. Y no lo tenemos todavía cerrado el nuevo local. Así que ya en la próxima fiesta lo anunciaremos. Y eso, a 10 euros la pueden comprar. Y si no, el mismo día de la fiesta, pues 2 euros más, a 12 euros... En taquilla. Con una consumición. Y a disfrutar de la fiesta. A disfrutar, a bailar mucho. Y si te lleva una mariscada, que sorteamos como siempre, una mariscada, pues mira, sí, 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 sí. Bienvenida sea. Y si no te lleva una mariscada, te puede llevar una cena para dos en Poti Poti o en Barca Pizza también. O sea, que son una pizza, curiosos. Son curiosos. Son, claro. Allí ya, yo creo que no va nadie que no peine canas, ¿no? No, todo el mundo peina cana o no, no tiene... O no peina. Ahí todo el mundo peina cana o no peina directamente. Se lleva mucho el poco pelo. No. Yo digo siempre que menos pelo para peinar. Eso. No pasa nada. Es que tengo muy poco pelo. Bueno, pues menos pelo para peinar. Claro. Eso. Hoy, hoy día el que no tiene pelo es porque no quiera. Porque hoy están los autoimplantes en esto, claro, que te ponen unas melenas y unos tupés. Pero vamos, hoy rapadito también se va muy bien, se va... En aquella época también iba la gente... Bueno, en aquella época había mucho peluca, ¿eh? Mucho, mucho. La verdad es que había mucho pelo, ¿eh? Sí, sí, que había mucho comía, pelo. Se comía más sano, digo yo qué sé, yo no sé qué es lo que ocurre no, ahora. Que éramos más jóvenes. No, nada, nada, nada. Bueno, que, sí. Que teníamos 20 años y con 20 años todo el mundo tiene pelo. Pelo. No, pero... hoy día, si no tenemos menos pelo, nos rapamos la cabeza. Si no, autoimplante. Si no, la micropigmentación, que queda fantástica. Sí. Te tatúan el pelo. Ah, es verdad, correcto. Y parece que está rapado. Sí. Bueno. Oh. Es que en aquella época era muy importante, como en esta supongo, la estética también. Sí. Todos nos poníamos muy guapos y oliendo a Barón Dandy. Ahí. Uf, qué fatiga. Qué buena hora el Barón Dandy. Era la colonia más barata que teníamos. Era fuertecillo, era fuertecillo. El Brume, yo empecé a usar ese Máximo Dutti. Yo empecé con Agua Brava, después con Víctor. Agua Brava, ¿lo recuerda el Agua Brava? Pues claro, claro, claro. Era menos agresivo, era menos... Sí, era menos... pero Agua Brava la utilizaban ya la gente con poderío. Vale. Todo el mundo no tenía... ¿El de Agua Brava? El Brume y el Barón Dandy era lo más... Que olía toda la discoteca. El pachuli. Que yo uso pachuli ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, se ha pero vuelto. Pero lo uso en aceite. Ha vuelto. El pachuli. Bueno, pues... nunca habíamos hablado de los perfumes de la época. No, ¿eh? No, no. ¿Tú, David, tú qué usabas en aquella época? ¿Qué perfume o no usabas perfume? Nenuco. Nenuco. Es verdad que... David, que no te acuerdas. Pues yo me acuerdo perfectamente. En aquella época dices, yo no me acuerdo qué perfume, pues no usaría perfume. Bueno, y era, me acuerdo del desodorante, no cocía nada. Magno. El verde, uy. Sí. Uy, cómo es cocía. En Rolón, era de Rolón. La barra esa que te ponía, pues, ay, que me duele. En serio. Que sí, nos vamos. Alfonso, Antonio, muchas gracias. Encantado. Próxima fiesta de los 80 a partir de las 10 de la noche en la sala Pado.
Consorcio de Regalo Música de los 80 a disfrutar, evidentemente. Y a ustedes decirles que volvemos mañana a partir de las 10, tienen una cita con Directo a Ti, de 10 a 1 del mediodía, y luego nos vemos por la tarde en nuestra redifusión o repetición del programa de 5 a 8, me estoy acordando del tulipán negro, yo que sé lo cómo se llamaba aquello, que me escocía. Sean felices y hasta mañana.